Vamos a dar comienzo. Muy buenas noches a todos, todas, compañeras, compañeros. Bienvenidos a nuestra Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Aquí estamos hoy en un encuentro que, bueno, tenemos todos una gran expectativa, convocados por la Universidad de Quilmes y nosotros el Centro Cultural de la Cooperación. El panel. Primero, nuestro invitado especial, Juan Carlos Monedero. La diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Jorge Tayana. Carlos Heller. Si tengo que decir algo, para no andar con largos currículum, yo diría que nuestros tres compañeros de aquí son militantes políticos, luchadores sociales de toda la vida, y desde ese lugar ambos siempre tuvieron y tienen importantes cargos de representación política y social. Digo esto porque creo que es quizás el rasgo más importante, su carácter militante y de luchadores, para no explicar todo el currículum de cada uno que por otra parte todos ustedes seguramente conocen. Bien, les decía que convocamos con la UNCI, con la Universidad de Quilmes. No puedo dejar de destacar que por los frutos lo conoceréis. Hace muchos años que el convenio que alguna vez firmamos simbólicamente con la Universidad de Quilmes se ha transformado en un fruto valioso, interesante, para ambas instituciones, que nos ha posibilitado potenciar nuestra riqueza de todo tipo y que ha generado iniciativas muy, pero muy importantes entre ambas entidades. Esta es una de ellas. Como ustedes saben, nosotros hacemos ya los tradicionales congresos de economía, tenemos proyectos de coediciones juntos, de todo tipo de intercambios culturales e intelectuales. Así que de esto se trata una vez más, de una iniciativa de la UNCI. Bien, hoy vamos a dejar, estábamos hablando de luchadores políticos, de militantes políticos, nos vamos a tomar un resuello de un par de horas, digo un par de horas porque a las 21 tenemos que entregar la sala porque hay un espectáculo de danza, así que la tenemos que entregar puntualmente, pero decía, vamos a hacer un recreo a la lucha política para dar paso a un intercambio de ideas, al debate de ideas alrededor de temas cruciales para, en fin, los luchadores que en nuestro continente y en todo el mundo tenemos la perspectiva de siempre cambiar el mundo, y para eso tenemos que discutir acerca del Estado, tenemos que discutir acerca de la democracia, que son quizás dos de los ejes principales que hoy van a estar en debate. Cierto es que para nosotros la democracia es un elemento vital. Para nosotros me refiero para el campo popular. A lo largo del siglo XX, yo diría desde la propia Revolución Francesa de la democracia moderna, el primer interesado en que haya democracia, que se amplíe, que sea sustentable y que haya un fuerte protagonismo popular, son justamente las grandes mayorías de la sociedad, son justamente las grandes mayorías ciudadanas. Lo contrario no es pertinente para las grandes mayorías. Los recortes, las restricciones de los procesos democráticos, en realidad son funcionales a las minorías, que tienen una tendencia, yo diría, casi inevitable al recorte del sistema democrático. Asunto que aquí, en nuestro país y en una buena parte del continente, estamos viviendo cotidianamente. El campo popular necesita de la democracia para desplegar su lucha política, social y cultural con vistas a mejorar la perspectiva política, y no lo contrario. Por eso siempre es un reto los debates alrededor de los alcances y de cómo deben ser las formas de lucha de los sectores populares y las fuerzas políticas para mejorar precisamente los sistemas democráticos. De eso se trata entonces hoy, así que le doy la palabra a nuestro compañero Alejandro Villar, rector de la Universidad de Quilmes, para que complete la presentación de este evento y luego
le damos la palabra a los panelistas. Muchísimas gracias y le reitero la bienvenida a nuestro Centro Cultural. Bueno, gracias, Juan Carlos. En primer lugar, agradecer a Juan Carlos Monedero que haya venido hasta aquí. Venimos trabajando con él este viaje desde hace un tiempo y la verdad que estamos muy contentos. Y obviamente también al Centro Cultural de la Cooperación y a los panelistas y a las panelistas que hoy nos acompañan, que nos permiten tener este espacio, como bien dijo Juan Carlos, para poder pensar. Nosotros hoy estamos en conflicto, digamos, hoy no hay clases en las universidades argentinas, hoy hay 2 millones de estudiantes de las universidades públicas que no tienen clase porque estamos en un conflicto gremial, no se ha cerrado la paritaria. El gobierno ofrece un 15% de aumento salarial con una proyección de inflación que supera el 30%, como todos sabemos. Las universidades estamos en un estado de movilización y es importante entonces que sigamos actuando, que sigamos realizando actividades. Nosotros estamos convencidos que una de las tareas que tiene la universidad pública es la de generar espacios de debate, de generar espacios de debate pluralista, de generar lugares donde aparezcan nuevas ideas, donde podemos discutir, confrontar las ideas. Y por eso se nos ocurrió la idea de traer a Juan Carlos Monedero para generar estos debates, estos lugares que creemos nosotros la universidad pública tiene la responsabilidad de alimentar, ya que el mundo mediático viene apagando cualquier tipo de espacio para poder desarrollar estas ideas. Este es una parte del compromiso que nosotros tenemos y por eso digamos, estamos muy orgullosos de poder generar estos espacios, de que aquí se generen ideas y que esas ideas sean discutidas y contribuyan a airear un poco este estado de la política argentina que se basa en gritos y en acciones mediáticas que no nos dejan pensar un poco, bueno, cómo vamos a salir de la crisis a donde se están llevando a una velocidad inusitada. Así que nada más, agradecer la presencia también de todos y dejamos escuchar a nuestro invitado. Pues muchísimas gracias, rector, gracias a mi tocayo Juan Carlos, a Beto Borro, a ustedes por estar aquí, a la gente que está afuera, sentadas en la escalera. Decía la Biblia que los últimos serán los primeros, no se lo crean. Ayer en Quilmes decidimos ofrecerle ese esfuerzo colectivo de discusión y hoy quiero hacer lo mismo a Chicha Mariani, porque se lo merece. Decía Ortega y Gasset que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa y a menudo no tenemos herramientas para entenderlo. Ayer contaba que cuando no somos dueños de las palabras nos confunden y contaba que ustedes conocen el final de la película Casablanca cuando el capitán Renault, después de haber pegado un tiro al nazi, se va con Humphrey Bogart después de que Ingrid Bergman se haya ido con el de la Resistencia. Y entonces el capitán Renault dice, este es el comienzo de una hermosa amistad. Contaba Zizek que en la versión china tradujeron de otra manera y Renault decía, este es el comienzo de una célula antifascista. Creo que pensando en cómo nos roban las palabras, y me cuento otra cosa, creo que ya voy a pervertir totalmente mi charla. Una cosa que me contó un guerrillero del M19 colombiano, un cura, y que me gusta mucho contarlo. La última vez que estuve aquí creo que también lo conté, pero es que creo que es muy fascinante, ¿no? Porque saben ustedes que la alianza entre Dios y el pueblo judío tenía mucho que ver con la obediencia de Abraham, ¿no? Y en casa de Abraham, una noche oscura, en la ciudad de Ur, cerca de Galilea, se oye una voz profunda de ultratumba y me decía este hombre, cura, es que no conocéis bien la historia de Abraham, cuéntamela, pues te la voy a contar. Y esa noche, cuando se oye una voz profunda, cavernosa, de ultratumba, que dice, Abraham, agarra a Isaac, llévalo al bosque, allí lo vas a sacrificar.
en señal de amor a Dios Todopoderoso. Y Abraham, siempre tan obediente, ¿no? Le dice a Sara, levántate al niño y avísale, y Sara la pobre llorando, pero Abraham, que te levantes, que la ha mandado Dios, ¿no? Decía Saramago que lo único decente era que Abraham hubiera mandado a paseo a Dios, pero bueno, no se estilaba, por lo menos en el Antiguo Testamento. Entonces va Sara a levantar al niño y el niño, ¿qué pasa, madre? Vístete y ve con padre al bosque. Y el niño se pone la camisetilla, se despierta, va en camino. Y el niño, que era listo, en el camino le dice, padre, ¿y la bestia para el sacrificio? Y dice, ya hablamos luego de eso, ¿no? Y llegan a un claro y Abraham agarra al niño, lo pone encima de unas maderas y le sube la camiseta, agarra el puñal, y cuando está a punto de descargárselo en el pecho, se oye una voz profunda de ultratumba que dice, Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, ¿no? Regresa a casa y sé feliz con los tuyos. Y Abraham, siempre tan obediente, pues guarda el puñal, se enrumba hacia su casa, y el joven Isaac se incorpora y dice, si no llego a aprender para ventríloco, este loco me asesina. Hay un problema en la política, y es que nos han robado las palabras. Hemos perdido la posibilidad de nombrar a las cosas tal cual son, ¿no? Saben ustedes que no hay muertos, sino daños colaterales, no hay despidos, sino ajustes de plantilla, no hay estancamiento, sino crecimiento cero. Pues crecimiento, ¿cómo va a ser cero, ¿no? Pero lo dicen economistas, crecimiento negativo, lo dicen economistas, que son un gremio bastante sinvergüenza, como dije ayer, salvo los que están en la sala. Hay una obligación, ¿no? de ser dueños de nuestras palabras y de ser dueños del diccionario. Y no es gratuito, fíjense ustedes, que los gobiernos conservadores sean enemigos de las universidades públicas, sean enemigos de la memoria. Les molesta la memoria, porque en la memoria es donde encontramos siempre nuestra rabia anticipada. Necesitan siempre ganar el pasado, ¿no? Y por tanto les inquieta profundamente cuando revisamos el pasado a la búsqueda de lo que realmente ocurrió. En España ahora han visto ustedes que tenemos una pelea bastante descomunal por querer sacar de un mausoleo a un genocida como Franco, ¿no? Donde en mi país todavía hay 115.000 personas enterradas en fosas comunes y en zanjas, fusilados por ese genocida colaborador de Hitler y de Mussolini. Y sin embargo el Partido Popular, Ciudadanos, se niegan, ¿no? A que desenterremos, ¿no? A ese asesino, y que su familia haga lo que buenamente quiera con él. Porque de alguna manera remover ese pasado implica remover también el presente. Tocar ese pasado, fíjense ustedes, significa algo que también he visto en Argentina. Siempre hay una verdad oficial que construyen, ¿no? los poderosos. Y siempre cuando cuestionamos esa historia, de repente vienen y nos dicen, no toquemos el pasado, no abramos las heridas, ¿no? Es decir, que solamente les vale siempre una interpretación que es funcional para su situación de poder. En cambio, creo que tenemos el imperativo, ¿no? moral de revisar la historia, porque en la historia, como les decía, encontramos, por un lado, cuándo, ¿no? Anegaron las posibilidades de desarrollos alternativos, y también en la historia, como les decía, encontramos a menudo las razones para seguir hoy peleando, ¿no? Para salir de la resignación. Miren ustedes, vivimos en sociedades capitalistas, y esto implica que vivimos en sociedades obligatoriamente atravesadas por crisis. Ha habido 4 grandes crisis en el siglo XX, ha habido 3 grandes crisis que han afectado a todo el ámbito capitalista, América Latina, Asia, Europa, que son la crisis de 1929, la crisis de 1973 y la crisis más actual de 2007-2008. Fíjense ustedes, pensando que quería compartirles, creo que es importante que sepan ustedes lo que hicimos en España en las 3 crisis, porque creo que es algo que nos da bastante luz. En la crisis del 29, siempre, invariablemente, el statu quo quiere cargar sobre las espaldas de las mayorías la recuperación de la ganancia de las empresas. Es una constante. ¿Y eso qué genera? Genera damnificados. Y afecta a los sectores populares y también a las clases medias. ¿Saben ustedes qué hicimos en España en 1929 cuando la crisis afectó a España? Cuando quisieron solventar la crisis sobre las espaldas de las mayorías, nos juntamos sectores populares y clases medias para impedir esa salida. Y eso significó la Segunda República Española en 1931.
Las clases medias se beneficiaron de un incipiente estado social, de puestos de maestros, de maestras, de puestos en el Estado, de un acceso a la cultura, de colegios bilingües, ¿no?, en aquel entonces. Y los sectores populares también se beneficiaron de la misma manera de acceso a la cultura, de jornadas laborales decentes, de vivienda, de alfabetización. Fue tan importante esa unión de sectores populares y clases medias que tuvieron que dar el golpe de Estado del 18 de julio del 36, donde... Al fracasar, se desarrolla una guerra civil que gana Franco con ayuda de Hitler y de Mussolini. Segundo gran momento de crisis, 1973, que saben ustedes qué es, la subida de los precios del petróleo, la guerra de Yom Kippur, una caída de la productividad donde ya hay demasiada competencia. En ese momento, fíjense ustedes, una vez más, el planteamiento es cargar sobre las espaldas de las mayorías la solución de la crisis, con despidos, con recortes, con bajadas de salarios... ¿Qué hacemos los españoles? Nos juntamos una vez más sectores populares y clases medias para impedir que una dictadura que era de clase, que era el franquismo, se mantuviera. Y es la transición, en lo más hermoso que tuvo la transición en España. Fue tan importante, fíjense ustedes, esa unión de clases medias y sectores populares que una vez más, por estar juntos, pudimos salir de la dictadura, pudimos salir también de esa construcción de clase y por vez primera en España tener, por vez primera, ya digo, un Estado social... que tuvieron que dar el golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Que fue un golpe que nos disciplinó de nuevo a los españoles y en el año 82, cuando entra el Partido Socialista, entra disciplinado en el gobierno. 2007-2008, una vez más, crisis. ¿Y cómo respondemos los españoles? Nos juntamos en las plazas, clases medias, empobrecidas y sectores populares, en el 15M, en el movimiento de los indignados. Y fíjense ustedes que eso genera también una posibilidad de cambio que... genera a su vez una respuesta muy fuerte por parte del poder, en este caso contra la concreción de ese movimiento, que es contra Podemos. Yo siempre digo que a mí me han intentado fusilar varias veces en España, me han fusilado, pero me han fusilado mal, ¿no? Que es como decía Gila, que le habían fusilado, pero le habían fusilado mal, le había quedado una pequeña cojera. Fíjense ustedes que ha habido una respuesta muy, muy virulenta, europea, con intentar silenciarnos matándonos civilmente, ¿no? Intentando acusarnos de cualquier tipo de barbaridad, en connivencia los medios de comunicación, sobre todo el poder político bipartidista, y sobre todo con la voluntad de que no se estableciera ningún tipo de alternativa. Es muy importante que entiendan ustedes una cosa. Ha habido dos grandes tradiciones en la política, que es la tradición liberal y la tradición democrática, que la podemos rastrear desde los tiempos de la Grecia clásica. Y no es que en Grecia hubiera democracia. En Grecia saben ustedes que las mujeres no eran ciudadanas, que los esclavos no eran ciudadanos, que los extranjeros no eran ciudadanos, pero sí que es verdad que ahí se establecieron por primera vez algunos rudimentos, ¿no?, de colaboración de la ciudadanía en la marcha de lo colectivo. Me interesa mucho recordar de esa Grecia clásica que había dos principios que les pido que no los olviden. Uno era la isonomía, isos es igual y nomos es ley. La isonomía era el reconocimiento de la igualdad ante la ley de toda la gente que fuera ciudadana. Pero había otro principio muy hermoso, que era la isegoría, que era la igualdad de todos los ciudadanos en el ágora pública. Es decir, el derecho de todos los ciudadanos a hacer valer con sus propias palabras sus propios intereses y no delegarlos, ¿no? Que era una cosa muy, muy, muy relevante. Bien, la teoría liberal, no nos olvidemos, la teoría liberal nunca ha sido democrática en sus orígenes. Un tipo como Locke, que es uno de las grandes, Locke, de los grandes referentes liberales, escribía en su tratado: el rey nos considera esclavos, pero Locke tenía plantación de esclavos. Es decir, que él solamente entendía la esclavitud si le afectaba a él, pero no veía en los negros que tenía esclavizados ni siquiera seres humanos a los que tuviera que considerar como tales. Edmund Burke, cuando planteaba que el Parlamento representaba a la nación, ni siquiera las mujeres votaban y, por supuesto, los pobres o los trabajadores no votaban. Sin embargo, en la concepción liberal, el Parlamento representaba a todos, ¿no? El liberalismo es una teoría normativa de la sociedad, no es una teoría positiva, no nos explica lo que es, sino que nos explica lo que según ellos debe ser. Los liberales han estado siempre en contra de Cánovas del Castillo, que dio nombre a la fundación del Partido Popular, ¿por qué será? Resulta que era un tipo que se posicionó claramente en contra del sufragio universal, con buena lógica. Decía, si los pobres son más que los ricos y si los pobres votan, nos van a fastidiar a los ricos, ¿no? Había otros de derechas también, pero más listos, que decían, no, les vamos a dar el voto y nos van a votar a nosotros.
y por tanto, fíjense ustedes, eran más inteligentes y ya empezaban a sacarnos algunos cuerpos de ventaja. ¿Saben qué ocurre? Que a lo largo del siglo XX, la teoría democrática fue contaminando a la teoría liberal. La teoría liberal, que era individualista, estaba a favor de la libertad, de la propiedad privada, de la división de poderes, mientras que la teoría democrática estaba a favor de la igualdad, estaba a favor de las mayorías, estaba a favor de la justicia. ¿Y saben qué ocurrió? Que a lo largo del siglo XX, las luchas entre la teoría liberal y la teoría democrática fueron traduciéndose en que el liberalismo se fue haciendo democrático y la democracia se fue haciendo liberal. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que hay una crisis, la teoría liberal se desprende de los anclajes democráticos, invariablemente. Cada vez que hay una crisis, como se va a recuperar la tasa de ganancia sobre las espaldas de las mayorías y las mayorías se enfadan porque los seres humanos tenemos esa mala costumbre de enfadarnos cuando nos toca las narices, se lo puede expresar así o se lo puede expresar de una manera más académica, que debiera. Karl Polanyi, en un libro muy importante que se llama La gran transformación, que es un libro emblemático, ¿no?, del pensamiento político, él demuestra ahí, en esa gran transformación, que es cuando el Estado por vez primera interviene en la economía, demuestra a lo largo de la historia cómo invariablemente, cada vez que se extiende la mercantilización por otros ámbitos de la vida, invariablemente los seres humanos hemos protestado. Es decir, que cada vez que se rompe algo que hemos conquistado como derechos, no lo aceptamos acríticamente, invariablemente hay acción colectiva, hay protestas. ¿Saben ustedes qué hace esta teoría liberal que sostiene nuestros gobiernos, nuestros sistemas, cada vez que hay una crisis y cargan sobre las mayorías el beneficio de las minorías y que tienen que dar una respuesta al enfado? Hacen invariablemente cuatro cosas cuando se desprenden, como les digo, de ese compromiso democrático con el sufragio, con los derechos, con la igualdad. Lo primero que suelen hacer es decirnos que no hay alternativa. Es una constante. Decirnos, no se pueden cambiar las cosas. Eso lo estudia muy bien un autor, Albert Hirschman, en un libro precioso que se llama Retóricas de la intransigencia, que es como desde la Revolución Francesa, la extensión del sufragio a partir de 1848 y la Revolución Rusa, cada vez que hay derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, siempre la reacción ha contestado de la misma manera. Lo primero es decir, no se puede. No se pueden cambiar las cosas. Lo segundo que ha dicho es, lo vas a empeorar. Que es un argumento que me molesta mucho porque, claro, siempre te ponen la zancadilla, te caes y te dices, ya te decía yo que iba por mal camino, ¿no? Es una constante que hacen asediando a cualquier posibilidad de cambio. Y la tercera es, vas a estropear otras cosas. Fíjese que la primera parte es muy importante porque están diciendo, no se pueden cambiar las cosas. Y ahí tienen, fíjense ustedes, el apoyo de la academia, siempre que son los que justifican que realmente no hay posibilidades de transformación. Dense cuenta que me molesta profundamente que después de la crisis económica, que no la han previsto los economistas, había que echarlos a todos a su casa, salvo los que están aquí en la sala, no se ha cambiado ningún pensum académico de las universidades. Y uno podría pensar, oye, si vuestras recetas no han servido sino para llevarnos a la crisis, ¿por qué seguís estudiando, enseñando a los estudiantes la misma teoría basura que no ha servido para cambiar las cosas? Es que si una facultad de medicina siguiera recetando remedios que matan, reaccionaríamos, pero con los economistas no, porque son los nuevos brujos que te plantean, mira, los activos líquidos en manos del público partido por la inflación, teniendo en cuenta la transformación de los índices de crecimiento, el negativo y el positivo, transitado también por la productividad negativa, estás despedido. Pues no he entendido nada, pero me han mandado a mi casa. No se puede. Segundo elemento que dice, fíjense ustedes, esta teoría liberal que se desprende de lo democrático, es hacer una gran coalición. Es decir, intentar conjuntar a la grande representación política para que se presenten juntos en una manera de decir, no hay alternativa. Fíjense ustedes que una parte importante de la socialdemocracia en Europa está aliada con la derecha. El más emblemático caso es en Alemania, en la socialdemocracia con Angela Merkel. Cuando nació Podemos hace 4 años, la hipótesis que yo mantenía era exactamente esa. Vamos a nacer nosotros, el PSOE se va a juntar con el Partido Popular, una parte decente del Partido Socialista se va a ir y con esa gente más todos los demás vamos a montar alguna suerte de frente amplio para intentar repensar la política de manera diferente.
la tentación de hacer un frente amplio, que es una manera indirecta y un poquito más elegante de decir con la alternativa, está siempre presente ahí. Está hoy en día aquí presente, donde hay gente que incluso desde sectores peronistas estarían dispuestos a acordar con Macri para insistir en esa dirección, no hay alternativa, ¿no? Y por tanto sería una suerte de fraude democrático, ya que si las dos grandes fuerzas políticas existentes te dicen lo mismo, de alguna manera clausuran la posibilidad de pensar la alternativa. La tercera salida siempre es buscar un populista de derechas, es decir, una persona que es un insider pero que se presenta como un outsider. Es decir, alguien de dentro del sistema pero que se presenta como un enemigo del sistema. Vamos, ¿no? Un millonario que te dice, yo voy a solventar los problemas de los pobres, ¿no? Y le miras con cara perpleja y dices, pero me está usted tomando el pelo, pero luego le votan como a Donald Trump. O como a Macri. Resulta que, fíjense ustedes, eso ya pasó en la crisis del 29, es que es lo mismo. Es decir que, fíjense ustedes, con la, un poquito antes, ¿no? Con lo, el Tratado de Versalles, ¿no? Que empobreció tanto a los alemanes, por la mañana Hitler agitaba, ¿no?, los excesos del sistema de paz que imponía Versalles, pero por la noche se reunía con los Krupp, con los de IG Farben, con los de Telefunken, se reunía con los grandes empresarios que financiaron el nazismo. Y por tanto, esta búsqueda de un populista de derechas convence a gente para que apoyen a sus propios verdugos. Y es una constante que están haciendo. Y la cuarta solución suele ser, si no funcionan las otras tres, suele ser el recurso al autoritarismo. Fíjese que es bastante probable que se den siempre las cuatro juntas de algún tipo de manera, ¿no? Que haya algo de gran coalición, que haya algo de discurso de la imposibilidad del cambio, que haya algo, ¿no?, de populismo de derechas y que haya algo también de violencia. ¿Qué significa esto? Fíjense ustedes, significa que al final la población, cuando ocurren estas respuestas y no triunfan las alternativas, nos sumen a todos nosotros, y está pasando en Argentina, ha pasado también en España y todavía pasa de alguna manera, en que nos fragmentan, en primer lugar. En segundo lugar, nos confunden. En tercer lugar, nos resignan. No pierdan ustedes de vista que hay más indiferentes que indignados. Hay más indiferentes con la política que indignados. Y por último, nos asustan. Hay un problema. Hay un problema entre ese ámbito antaño llamado izquierda, que me cuesta trabajo referirlo sin más como la izquierda, porque yo ya no sé muy bien qué significa la izquierda. Lo de izquierda es Pol Pot, el Papa Francisco, Pablo Iglesias, Renzi, es como muy jaleoso. Pablo, Felipe González, Olof Palme, no entiendo muy bien, ¿no? Hay como una confusión muy fuerte sobre qué significan los conceptos, ¿no? Me acuerdo que en la Segunda Guerra Mundial había un soldado polaco y un soldado soviético peleando codo con codo contra los nazis, y cae una bomba y aparece un tesoro y entonces lo reúnen, y cuando han terminado de reunir, el soviético le dice al polaco, y ahora vamos a repartir esto como buenos camaradas. Y le dice el polaco, ¿y no podríamos repartirlo a partes iguales? Las palabras llegan a un momento, como les decía al comienzo, que se confunden, ¿no? Y que ya no sabe uno muy bien qué significan. Y es verdad que lo de la izquierda sí que podemos aproximarnos, ¿no? La izquierda tiene que ver con de las tres grandes preguntas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, de la libertad, igualdad y fraternidad. El aire de familia de la construcción de la izquierda tiene que ver con la fraternidad. La burguesía no tuvo problemas nunca con la libertad, entendida como una libertad negativa, es decir, la libertad de que no interfieras mi trabajo, como decía Isaiah Berlin. No han tenido nunca problema con esa libertad entendida como la posibilidad de que nadie dificulte, ¿no?, ni el rey, ni nadie, mi tarea. Con la igualdad no han tenido problema porque la construyeron como igualdad ante la ley. En cambio, siempre han tenido problemas con la fraternidad. Cuando se levantan los negros de Haití cantando la Marsellesa, dicen, esto no es para que lo canten los negros, ¿no? Eso de igualdad, libertad y fraternidad no es para los negros, ¿no? La fraternidad que tiene que ver con la ayuda mutua, la fraternidad que tiene que ver con la empatía, la fraternidad que tiene que ver con algo que es muy importante en ese aire de familia de la izquierda, que es tratarnos a todos con igual dignidad. Contaba estos días que dignidad y decencia tienen la misma raíz, que es DEC, que viene del lenguaje indoeuropeo, del cual viene el castellano, el español. Y DEC es una partícula que significa no humillar y no dejarse humillar, que es algo muy hermoso. Es decir, que ese aire de familia de la fraternidad que va a construir la izquierda tiene como elemento central entender que todos los seres humanos somos iguales en dignidad. En 1931, en la Primera República Española, un cacique estaba repartiendo dinero entre sus jornaleros
para comprarles el voto y uno de ellos se enfadó, le tiró el dinero y dijo, en mi hambre mando yo. Que era una manera de decir, en mi dignidad mando yo. Les decía que es muy importante que entendamos que entre la derecha y la izquierda, siendo conceptos gastados, hay algo de verdad todavía permanente. La izquierda, ese aire de familia de la izquierda, tiene que ver, ya digo, con esa lucha por la dignidad común de todos y de todas, y que tiene que ver con la empatía, tiene que ver con que no nos es indiferente la suerte de los demás. Mientras que desde el campo de la derecha siempre hay un menor interés por la empatía, hay mayor atención al orden existente, hay mayor sensibilidad al miedo, mayor acercamiento a la autoridad. Fíjense ustedes que las crisis es invariable también, las suelen utilizar mucho mejor siempre las derechas que las izquierdas. Y a menudo tiene que ver porque están mejor pertrechadas cuando llegan las crisis que las derechas, que las izquierdas. Suele tener que ver, fíjense ustedes, y cuando digo izquierdas, piensen ustedes en los sectores que dentro de, por ejemplo, el peronismo hacen valer la justicia social, que tienen esa idea de dignidad, para que lo traduzcan ustedes a la realidad argentina. Hay una idea que creo que es muy, 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 muy importante, y es que la derecha, siempre lo decimos, ¿no? A la derecha le unen sus intereses y a la izquierda le separan sus ideales, ¿no? Una de las preguntas es, ¿por qué la derecha tiene tanta facilidad para unirse y en cambio la izquierda tiene tanta facilidad para comportarse como los organismos unicelulares que constantemente se reproducen fragmentándose, ¿no? Ya saben ustedes que por lo existente. Mientras que la izquierda seguía por la transformación de lo existente. La discusión en la derecha suele ser sobre cosas concretas. Mientras que la discusión en la izquierda suele ser sobre cosas construidas virtualmente a través del lenguaje. La derecha suele ser muy atenta con la eficiencia, con mejorar la eficiencia de las cosas. En cambio, la izquierda siempre está imbuida de una suerte de autocomplacencia en que poseemos la verdad y que somos superiores moralmente porque vamos con el curso de la historia. Eso, fíjense ustedes, se traduce en que no estamos atentos a la transformación concreta de las cosas y a menudo la gente no confía en nosotros como buenos gestores porque no nos escuchan cuáles son nuestras propuestas concretas. Y les gusta nuestra música, pero no terminan de confiar en que seamos unos buenos ejecutores de esa partitura. Y no les digo nada que si estamos convencidos de que poseemos la verdad, pero esa verdad no está construida sobre elementos concretos, sino sobre discursos, basta una coma en un sitio diferente para que creemos el Frente Judaico de Liberación enemigo del Frente de Liberación Judaica, como nos contaba la vida de Brian. Me interesa mucho, casi para terminar, que era lo que quería compartir con ustedes, que reflexionemos por qué nos cuesta tanto cambiar. ¿Por qué a ellos les cuesta tan poquito y a nosotros nos cuesta tanto? ¿Por qué ustedes tienen que comulgar con un presidente que tiene dinero en paraísos fiscales y en Brasil encarcelan sin pruebas a Lula da Silva? ¿Por qué nosotros hemos podido echar a Rajoy casi casi por casualidad con 1000 casos de corrupción en su partido, mientras que ellos han estado a punto de tumbar a la alcaldesa de Madrid acusándola de una desviación inexistente en el contrato de las bicicletas del Ayuntamiento de Madrid? Fíjense ustedes que tenemos que darnos cuenta de cómo está operando el poder, porque si no, no sabemos, son como francotiradores que nos disparan y no les vemos. Y por eso, fíjense ustedes, uno de los elementos, y le agradezco mucho al rector la invitación, porque o volvemos a estudiar, o volvemos a pensar, o volvemos a esforzarnos, o estamos perdidos. Si ustedes creen que viendo series de televisión vamos a encontrar la posibilidad de mejorar nuestras vidas, están profundamente equivocados. Porque además las series funcionan con esta lógica de cada vez vemos más series que seleccionan para nosotros sobre lo que nos gusta. Y al final estamos en un bucle repetido. Contaba también ayer que parece que estamos en una sociedad de los likes, ¿no? Tenemos que estar dando likes. ¿Y los likes qué significan? Son likes que nos dan los demás, pero nos los estamos dando a nosotros mismos. Como si fuéramos tontos, ¿no? Y al final estamos como autorreferenciados en un bucle eterno entre dos espejos, simplemente, ya digo, detenidos en los que están seleccionando por nosotros lo que tenemos que ver y escuchar para mantenernos entretenidos. Las series al final siempre están construyéndose desde una lógica repetida, vemos las mismas series y donde al final no salimos de ese bucle.
y ya no tenemos tiempo para ni siquiera enfadarnos. Les decía que creo que es muy importante que veamos cuáles son los mecanismos que operan para que por lo menos podamos defendernos. Si sabemos dónde está el francotirador, igual podemos hacer algo. En primer lugar, no me voy a detener, tenemos que analizar nuestros errores. Porque si no los analizamos nosotros, nos los hacen los adversarios políticos. No hay ni un solo hueco en el análisis político que no se cubra. Y los errores que no expliquen los propios movimientos, te los explican tus adversarios intentando demonizarte. En España, por ejemplo, hemos tenido una vergüenza por analizar el levantamiento de octubre del 34, cuando estaba visitando España Goering o Goebbels, y diciendo a la CEDA, que había ganado las elecciones del 34, que tenían que aplicar en España lo que estaban aplicando los nazis en Alemania, Dollfuss en Austria, Mussolini en Italia. Y el levantamiento popular del 34 es intentar frenar el desmantelamiento de los logros que había supuesto la Segunda República. Pero como fue un levantamiento violento con armas, preferimos dejarlo de lado. ¿Saben ustedes qué ha hecho la derecha? Recuperar octubre del 34 diciendo que la guerra civil no empezó con el golpe de Estado del 36, sino que empezó en octubre del 34. Todos los errores de los gobiernos de la izquierda o de ese espacio antaño llamado izquierda, que no sean analizados por las propias fuerzas, te lo van a dar reconvertido en la culpa de lo que le pasa al país los adversarios políticos. En ese sentido, no vamos a poder construir la izquierda del siglo XXI si no analizamos los errores de la izquierda del siglo XX. Todavía seguimos arrastrando elementos del estalinismo en nuestra organización política. Seguimos arrastrando una falta de comprensión de que no es posible poner a discutir justicia y libertad atravesados también por esa lógica histórica. Seguimos leyendo a Rosa Luxemburgo, cuando está ya la derecha en el Big Data, está en las blockchains, está en una lógica que se nos está escapando porque va mucho más rápido que nosotros. Y nosotros seguimos, de alguna manera, enredados buscando al sujeto revolucionario. Ayer contaba que los de la Internacional Comunista van a Perú a echar de la Internacional Comunista a Mariátegui, que era el secretario general del Partido Comunista peruano, con el argumento de que Mariátegui estaba leyendo mal a Marx porque quería hacer la revolución con los indígenas. Y van allí esos dos idiotas y le dicen: te tenemos que echar porque no eres un buen marxista. Está diciendo que la revolución se hace con los indígenas y Marx dice que se hace con los obreros. Y dice: oiga, aquí la mayoría son indígenas. ¿Que dónde dice Marx? ¿Qué es con los indígenas? Ala, afuera, a tu casa. ¿No? Es decir, es como una estupidez profunda. Pero cuidado, ¿eh? En España, la última amnistía, después de la muerte de Franco en el 75, es en el 77. Salen presos con delitos de sangre. ¿Y saben ustedes quién se queda en la cárcel? Los que habían protagonizado la lucha por la amnistía, las mujeres. Se quedan en la cárcel abortistas, adúlteras y prostitutas. ¿Y saben por qué? Porque la izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, decían que la lucha de las mujeres es una lucha pequeño burguesa. ¿Y saben qué les digo? Estoy muy contento de venir aquí a Argentina, porque después de la alegría que he visto en México con el triunfo de López Obrador, y después de la alegría del 40% que ha sacado Petro en Colombia frente a un gobierno narcotraficante, el movimiento de las mujeres es una señal de alegría para Argentina y para todo el continente latinoamericano. Decía, tenemos que revisar los errores. Hay una cosa que estoy cansándome de repetir. Hemos errado profundamente en el planteamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos, nosotros cuando decidimos salir de las calles y convertirnos en lo que molestaba al poder, que era una fuerza política que les disputara los ayuntamientos, los municipios, las gobernaciones, el poder del Estado. Hemos echado a Rajoy cuando estábamos en las calles. Recuerdo que Dolores de Cospedal, la vicepresidenta, decía, ¿pero qué haces aquí protestando? ¿Haced un partido? Dice, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en esa confrontación nosotros decíamos, si hacemos un partido como los tradicionales, estamos perdidos. Tenemos que hacer un partido diferente, tenemos que hacer un partido que a su vez sea un movimiento. Tenemos que ser capaces de tener esa parte, de alguna manera, organizada, que nos permite disputar, entrar en un marco muy cerrado, bipartidista, con un control de los medios de comunicación, con unas campañas electorales carísimas. Si no tenemos una cierta vanguardia, no lo vamos a lograr. Pero si nos quedamos en la vanguardia, estamos perdidos. Nos convertimos en ellos. Y por eso diseñamos los círculos.
que era la parte no partido del partido. ¿Saben ustedes lo mejor que estamos haciendo en Podemos? Todas las leyes que presentamos en el Parlamento, todas las hacemos con los movimientos sociales. Hacemos una ley LGTBI, nos reunimos con los colectivos LGTBI, con todos ellos, con todos, con los que se llevan entre ellos bien, con los que se llevan mal, y dedicamos mucho tiempo, claro, porque ese tipo de deliberaciones reclaman tiempo, pero cuando sale al final la ley, ¿quién la va a discutir si está todo el movimiento social apoyándolo? Si tú construyes algo con las, en Euskadi, hicieron la ley de las mujeres organizando durante un año al movimiento feminista, al de izquierdas y al de derechas, haciéndoles ver que tenían unos problemas las mujeres que estaban más allá, que eran transversales a las orientaciones ideológicas tradicionales de derecha y de izquierda. Y después de un año de organizarles, les dijeron, queremos que os organicéis de una manera autogestionada. Y vosotras vais a elegir a la presidenta de ese organismo, y yo que soy la ministra de Igualdad, voy a ser la vicepresidenta. Fíjense ustedes qué señal de pensar la política de manera diferente. Un político que le dice a la sociedad civil, tú vas a ser mi jefe. Porque es que antes era así. Es que los políticos eran los mandatados, y ahora los llamamos los mandatarios. Cuando eran los mandatados del pueblo. Fíjense ustedes, los políticos dedicándose a organizar a la sociedad civil, bajando los recursos del Estado para que se organicen viáticos, viajes, locales, periódicos. Y una vez que están organizados, os vamos a entregar la responsabilidad de hacer la ley de igualdad. Os vamos a entregar la obligación de hacer un plan de igualdad para el País Vasco. ¿Y qué hacían? Pues la experticia que le faltaba la solventaban con una discusión constante con la administración. Y hacían una norma, se la daban a la administración decía, esto no se puede, esto sí se puede, se la devolvían, pues regresaba. Y fíjese usted, esa distribución de autoridad basada en un intercambio constante del diálogo hizo que cuando terminaron la ley, todos los partidos, los de derecha, los de izquierda, los de arriba y los de abajo, tuvieron que votarla. Pero fíjense ustedes que parte de un elemento muy relevante de pensar la política de otra manera. Estoy muy contento porque López Obrador, que acaba de arrasar en todas las elecciones, en todas las cámaras, en los municipios, acaba de tomar una decisión que para mí es de las más importantes que he visto en mucho tiempo. Ha decidido que su mano derecha se quede en el partido. Ha decidido que no puede repetir el error que hemos cometido constantemente, de que cuando accedemos al poder vaciamos el partido y toda la gente se va a trabajar a la administración. ¿Y quién se queda cuidando aquello que nos permitió tener la responsabilidad del poder y del gobierno? Nadie, nadie. Y dejamos al partido desvalido. Y por tanto, perdemos la posibilidad de que alguien nos alerte de nuestros errores. Y de repente, ese partido desarmado es rehén de los que tienen dinero para liberar a gente desde el partido y al final van a usurpar el papel del partido por arriba y no por abajo, que es como los hemos construido. ¡Qué tremendo error en todos los lugares! Si no tenemos un partido que nos alerte de los errores, ¿quién lo hace? ¿Alguien que quiera hacer carrera política, que se convierte en un mensajero de malas noticias y no lo va a hacer porque si no lo despiden? Porque nadie quiere ser el portador de malas noticias. Y porque al final, como el partido no mandata a nuestros dirigentes lo que tienen que hacer, los dirigentes se acostumbran a que nadie les diga que están haciendo mal las cosas. Y al final es un círculo vicioso que solamente nos enteramos de los errores cuando es demasiado tarde. Una forma de partido anclada en los movimientos sociales, vinculada a unos sindicatos que no sean correas de transmisión de intereses de las cúpulas. Tenemos que atrevernos a confiar en la ciudadanía. Si no lo hacemos, estamos haciendo atajos y vamos a volver a cometer los errores de siempre. Nosotros hemos entendido que la posibilidad de sacar 5 millones de votos, de romper el bipartidismo, es porque hemos confiado en la gente. Yo me he cansado de decir en España, si nos vais a votar para que os demos lo que ya nos da ni el PSOE ni el PP, no nos votéis. Votando si vais a acompañarnos después en la pelea. No nos votéis solamente y ya deleguéis lo que va a ocurrir. No funciona, estamos en el siglo XXI. Por tanto, fíjense ustedes, esa necesidad de articular los errores es esencial. Y segundo, y ya me callo porque creo que he hablado de más. ¿No he empezado? Se lo apunto telegráficamente. En nuestro análisis, que es un análisis que lo traemos previamente de la academia, en el análisis nuestro partimos de la derrota. Tuvimos el coraje intelectual de decir que partíamos de la derrota de la izquierda en los años 70. Y partir de la derrota, ¿saben ustedes para qué nos sirvió? Para no vivir en la nostalgia, que es un problema que tienen muy profundo en Argentina por su propia constitución política.
La necesidad de vincularse constantemente al pasado les hace a ustedes ser quizá excesivamente nostálgicos. Mientras que nosotros, en el momento en que rompimos con la nostalgia al asumir que habíamos sido derrotados, no me gusta nada ese lema tan hermoso de España de no pasarán, pasaron y se quedaron 40 años. ¿Qué hacemos? ¿Vivimos de frases que ennoblecen nuestras derrotas? No, asume la derrota y te levantas otra vez. Y fracasas o no, y si fracasas, fracasas de manera diferente. El hecho de que nosotros pudimos partir de la asunción de la derrota nos permitió repensarnos de una manera diferente. Algo que yo vi una vez aquí en una pintada, en una pared. No sabía que era imposible, fue y lo hizo. Porque al final estamos tan lastrados por las formas tradicionales de hacer las cosas que no tenemos ni siquiera el vuelo para experimentar. Lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. O inventamos o erramos. O inventamos o erramos. Y la única manera de que los inventos no fracasemos es si los inventos los hacemos dialogadamente. Porque la gente que participa asume los errores como propios y no regaña a nadie. Ponía el ejemplo hoy, no sé dónde, que si de repente unos padres tienen una crisis económica y sacan a los niños del colegio y no les explican nada, los niños se enfadan con los padres, mis padres son unos criminales. Pero si a las 8 de la noche en la cena sientas a tus hijos y dices, tenemos un problema económico y no podemos pagar el colegio, van a ser los niños los que dicen, papá, no pasa nada, mamá, no pasa nada, cambiamos de colegio. La política parece que no puede explicarnos las cosas. Y que toda la información que acumulas cuando estás en la política te genera un espacio que no puedes compartirlo con la ciudadanía porque no está a nuestra altura. Y al final hay un divorcio constante que hace que estés mucho más dispuesto, como decía el presidente Chávez, decía que nadie resiste 3 escopetazos de $50,000, salvo que funcione el partido. Porque si funciona el partido, este partido movimiento, ¿qué va a aparecer alguien con un coche que sabemos que no se puede comprar? ¿Quién va a aparecer con una finca que sabemos que no se puede comprar? Si los diputados, los senadores, dependen de la elección del partido, ¿cómo se van a alejar? Lo que van a intentar es verdad, lo van a intentar construir clanes, construir clientelismo, construir fracciones para intentar hacerse con el partido. Pero por eso es tan importante que el partido sea considerado como un movimiento. Porque de lo contrario, insisto, estamos repitiendo constantemente los errores. Y yo lo he dicho mucho en Podemos, no venimos aquí a sustituir unas élites por otras, no. No venimos aquí a gestionar lo que existe, sino a transformar lo que existe. Y fíjense ustedes que eso implica una manera de pensar radicalmente diferente. No vamos a la política a buscar un puesto de trabajo, ya lo tenemos fuera. De hecho, hemos limitado, ¿no?, en el caso de España, como algo que entendemos que es relevante. La gente tiene que salir de los cargos de responsabilidad y regresar, porque si no se te olvida la gente, se te olvida estar con el pueblo, se te olvida saber lo que es levantarte temprano, se te olvidan demasiadas cosas. Termino de verdad. Creo que las cosas son muy difíciles, porque estamos luchando contra un sentido común. No estamos luchando contra un modo de producción, no estamos luchando contra el capitalismo, estamos luchando contra un sentido común. Decía Frederick Jameson que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Uno piensa que viene un meteorito, lo manda todo al carajo, y dice, ¿sabes? Lo he visto en Armagedón, ¿no? En cambio, cuando uno quiere representarse en la cabeza cómo hubiera sido el día de hoy sin intercambios mercantiles, ¡ay, apenas nos sale! Qué hermoso que exista este sitio, donde en el mero hecho de estar aquí y allá afuera, no nos olvidamos de vosotros, los que estáis afuera, ¿qué diferente es si de repente esto fuera un sitio mercantilizado? Igual había reventa allá afuera, ¿no? Y por tanto ahora estaríamos, fíjense ustedes, en otra lógica. Habríamos perdido... ¿Saben ustedes qué hicieron las mujeres en esta ley foral en el País Vasco? Crearon las casas de las mujeres. Y las casas de las mujeres son autogestionadas por las propias mujeres. Y están en zonas de clase media. ¿Saben qué ocurre ahí? Que una mujer de clase media mayor va a un curso que se llama Envejecer sintiéndote bella. Porque es una mujer de clase media alta, pero se siente fea porque la sociedad dice que si ya no eres guapa, porque no eres joven, no estás en el mercado de la belleza. Y esa mujer que va allí a que le den un curso para sentirse bella, coincide allí con la mujer que le limpia en su casa. Que es pobre, pero que tiene el mismo problema que ella. Y a lo mejor es inmigrante. Y ahí, porque se están tocando, ahí surge la empatía. No surge la empatía cuando votas, no surge la empatía en el Parlamento, surge cuando nos encontramos. Por eso, fíjense ustedes, es tan importante encontrar esos espacios no mercantilizados. Porque, ¿cómo nos relacionamos constantemente todos los días? Fíjense, y por eso la lucha es tan complicada.
Es que díganme un ámbito que no esté mercantilizado. El conocimiento, el saber, la comida, la bebida, el ocio, el sexo, la amistad. Un día me llamó mi hermana y dijo, Juan Carlos, he visto tu foto en Tinder. La habían puesto sin mi permiso. Pensaron que era una posibilidad de que creciera el volumen de negocio. Yo creo que no. Estuve en la tele antes de ayer y me puse una cara gritando y todo enfadado, ¿no? Siempre. La gente cuando me conoce me dice, no sabemos que usted era así. Porque te conoce por la tele y siempre parece que estamos enfadados, ¿no? Porque nos ponen cara siempre ahí de agrios, ¿no? ¿Qué ámbito? El deporte, fíjense ustedes, está radicalmente mercantilizado. Todos los días vivimos haciendo transacciones mercantiles. ¿Y cómo nos relacionamos con los demás? Comprando y vendiendo cosas. Y las relaciones, apenas queda dar las gracias, que es un reducto de cuando las sociedades no eran dinerarias. Pero nuestras relaciones constantes son así, intercambiando dinero. Y nos interesamos el del bar que nos pone la cerveza, que gana, que no gana, o por el taxista. Contaba hoy que tenemos una pelea en España con Uber, que es una empresa en Delaware. Es una empresa que no paga impuestos en España y que lo que hace es romper el taxi. Romper el taxi, que es un servicio regulado municipalmente para esclavizar a los choferes que les pagan miseria y para encarecer profundamente el servicio cuando ya no haya taxistas. Y tenemos una pelea. ¿Y saben ustedes cuál es el problema? Que hay gente. Imagínense incluso la hija o el hijo de un taxista que agarra un Uber para sentirse durante 10 minutos que tiene chofer. Pero luego las otras 23 horas, 50 minutos del día, ella o él es el chofer también de los demás. Y al final en nuestras sociedades, ¿qué ocurre? ¿Que nos sentimos todos choferes? Fíjense ustedes, sociedades muy mercantilizadas, donde no hay ámbitos desmercantilizados, donde tenemos que estar compitiendo constantemente en algún mercado para ser rentables. Sociedades, igualmente, que creo que es terrible, que nos introducen en burbujas. Donde vivimos en nuestra burbuja y no queremos saber lo que ocurre con los demás. Y nos relacionamos con los demás a través de estas relaciones simplemente mercantiles. ¡Qué desastre! El mundo del trabajo, que era un espacio que nos construía nuestro carácter. Hoy no dura 6 meses el trabajo en Europa. Hemos mantenido nuestro nivel de consumo en los últimos 15 años endeudándonos. Y estamos endeudados con mafiosos que si no pagamos nos rompen las piernas. Ahí está Grecia. Ayer comentábamos, hoy en la prensa, ayer y antes de ayer, Grecia ha salido del rescate y leías y decías, pero ¿cómo podéis tener tanta cara dura? 1 millón de desempleados más en un país chiquito. Un 160% del PIB de deuda. 180. Un 180. Una pérdida del 48% de las pensiones, del 38% de los salarios. Han perdido toda la propiedad pública. Pero esa es la propuesta que nos hacen, que seamos colonias endeudadas. Por eso les decía, fíjense ustedes, que no es fácil. Añadan que tienen ellos, que era lo que iba a empezar a contar ahora, pero no lo voy a contar. Hay un módico libro que pueden ustedes comprar. El Estado siempre se hereda. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner heredaron el Estado. Heredaron el Estado. Y eso, aplaudan cuando venga la revolución. Fíjense ustedes, ya me despistaba. ¿Cómo? Lo que el Estado heredado, sí. Solamente se lo menciono. El Estado siempre refleja a los que han ganado las luchas históricas. He venido contando estos días que ustedes han conocido la sentencia de la manada en España, unos bestias, 5 locos, que meten en un portal a una chica joven, borracha, drogada, y la violan. Y resulta que, fíjense ustedes, la sentencia describe la violación, pero la condena no es de violación. Y eso ha generado toda una discusión que tiene detrás una cosa que a mí me ha estremecido. Y es que en la lucha entre los hombres y las mujeres, que es una lucha histórica, la hemos ganado siempre los hombres. ¿Y saben ustedes dónde se expresa esa victoria de los hombres sobre las mujeres? En el derecho. Y resulta que para los hombres, que somos los que hacemos el derecho, la violación solamente se expresa si sentimos que nuestra propiedad, que son las mujeres,
se mancilla cuando pierden la virginidad o cuando son penetradas vaginalmente. Si es contra su voluntad. Si eso no ocurre, no sentimos que nuestro honor masculino, propietario de las mujeres, se ha visto quebrado. Y por eso, fíjense ustedes, esta pelea entre los hombres y las mujeres, que variaría radicalmente si las mujeres fueran las que dijeran, no, violación es lo que yo defina como agresión sexual, que me siento violada. Y ahí hay una pelea entre hombres y mujeres. Si ganan las mujeres, cambiarán los códigos penales. Pero históricamente han ganado los blancos sobre los pobres. Y eso se traduce en el aparato del Estado. Y fíjense ustedes que el Estado tiene sesgos. No es verdad, como decía el marxismo, que el Estado sea el consejo de administración de los intereses globales de la burguesía. No es verdad. Buena parte de lo que tienen ustedes aquí es fruto de las luchas obreras y de los trabajadores y trabajadoras. No les regalemos eso. No cometamos ese error. Esa lectura marxista que lo quiere presentar todo como oscurísimo. A veces parece que cuando somos más fatalistas y más pesimistas somos más inteligentes. Que no, que somos más pendejos. No es verdad. Hay gente que parece que se recrea en un discurso apocalíptico que conduce solamente a la parálisis. Los discursos tremendos que no dejan apertura política conducen a la parálisis y son profundamente reaccionarios. Tenemos que entender, fíjense ustedes, que el Estado es verdad que tiene sesgos de los que han ganado históricamente. Es mentira que el Estado sea neutral porque tiene sesgos, pero ¿saben de qué va a depender? De la correlación de fuerzas. Claro que tiene sesgos. Tiene sesgos. El Estado heredado por Pedro Sánchez en España, el Estado heredado por Néstor o por Cristina, tenía sesgos. ¿Dónde estaban esos sesgos? En la ley, en los bufetes de abogados, en los jueces, en los notarios, en cómo se hacen las leyes. Tenía sesgos en el conocimiento. Es muy emocionante ver a rectores que están comprometidos con los sectores populares, porque por lo general la universidad ha sido un espacio de reproducción de la diferencia de clases. La coerción, fíjense ustedes qué importante. La coerción la hemos entregado a la policía y al ejército. Y la policía y el ejército son ámbitos que reclaman un trabajo vinculado al honor porque tienen la misión de salvaguardar la patria. ¿Y quién le define lo que es la patria? Se lo definen los sinvergüenzas que tienen luego el dinero en paraísos fiscales. En España, hace unos meses, fue a declarar el secretario general del Partido Popular en Valencia que se habían robado el 100% de la dirección. Estaban imputados porque se habían robado hasta las cucharillas de los bares. O sea, ladrones hasta la médula. Y va al juicio y va con la banderita de España en la muñeca. Son los que nos dan con la patria en la cabeza. Les hemos dejado que definan la patria. Y esa patria es la que entienden un servicio militar y un servicio de policía como que les da honor defenderla. Pero ¿cómo no vamos nosotros a definir la patria si la patria somos nosotros? Cristina y Néstor heredan una patria. Fíjese la importancia que es simplemente que le diera la vuelta al cuadro del general, no quitara el cuadro aquel de la Escuela Mecánica de la Armada. Solamente ese gesto es decir, la patria nos pertenece. En España, el Partido Socialista llevó los cuadros de los reyes visigodos al Parlamento Español y están allí colgados. No hay ningún cuadro de Boabdil, no hay ningún cuadro de Yusuf. Estuvieron 7 siglos en España, pero no hay ningún cuadro. Está un cuadro de Alarico II, que nunca pisó la península. ¿Pero por qué? Porque eso alimenta la idea de que España viene de los visigodos. Genial. Genial. Entonces, todo eso lo heredamos. Heredamos a los funcionarios. Los funcionarios les decimos, vamos a hacer las cosas de manera diferente. Los funcionarios dicen, estos van a durar poco, si les ayudo mucho cuando vengan los otros me van a castigar por ayudarles, además como vienen con nuevas ideas me hacen perder energías, no les voy a ayudar. Y de repente, fíjense ustedes, heredamos un estado donde es bastante probable que una parte de los funcionarios no nos quieran ayudar a hacer los cambios. Es muy, muy, muy probable que toda la estructura del dinero esté marcada. Aunque ganes el poder, el Ministerio de Hacienda va a tener una lógica propia, o el Ministerio de Economía va a tener una lógica propia y te cuesta mucho pelear contra ello. Identificar estos problemas del Estado es la posibilidad de cambiar las cosas. Esto implica estudiar, y esto implica confiar en que se lo explicas a la gente y lo va a entender. Si alguien se queda en un discurso autorreferenciado de las dificultades de la gestión del gobierno y no lo cuenta a la gente termina enfriándose. Y para ese contarlo a la gente tenemos que entender que ellos tienen los medios de comunicación. ¿Y qué hacemos? Cometemos el error de creer que pagándoles pautas a los medios de comunicación de ellos les van a tratar bien. ¿Somos ingenuos o qué? Ahí tendría que haber estado la universidad diciendo no hagáis eso que no ha funcionado en ningún país. Esto es ciencia. Y eso no significa tampoco que hagas de los medios de comunicación públicos medios de partido. No hagas eso.
pierdes toda la credibilidad. En Venezuela compraron muchos medios y ¿qué? No llegaban al 10% de la audiencia. Es un error. Tienes que confiar en que la verdad es revolucionaria, deja a los periodistas hacer su trabajo. Cuando uno ve estas cosas, entiende que donde antes Estados Unidos estaba formando a policías y a militares para torturar, para desaparecer a gente, hoy Estados Unidos está formando a jueces. En todos los países. No es gratuito que hayan encarcelado a Lula. No es gratuito que estén persiguiendo a Correa. No es gratuito que estén persiguiendo a Cristina. No es gratuito que quieran encarcelar a Abel Zelaya. No es gratuito el impeachment con Dilma Rousseff. No es gratuito los juicios contra la alcaldesa de Madrid, la de Barcelona. Es una nueva estrategia del poder. Queda feo que torturen a gente, que la desaparezcan, que la asesinen. Entienden que en el siglo XXI pueden reinventar el fascismo de una manera elegante, vestido con trajes de Armani. Todo lo que estamos viviendo con esa impotencia tiene que ver con que ellos llevan muchos años formando jueces para que hagan a través de la judicatura lo que estamos viendo, que es no reconocer los resultados de las urnas. Tenemos la obligación de ver estas cosas. Tenemos que tener ojos en la sociedad civil y por eso les insisto, partidos de nuevo tipo son esenciales. Y como les decía al comienzo, si estamos fragmentados es imposible que lleguemos a estos lugares. Clases medias y sectores populares se tienen que encontrar en las calles, no solamente en la política. Y si haces eso, puede ser que por ese roce consigamos lo que conseguimos en España con el 15M, que es repolitizarnos y construir un nuevo relato. Y esa repolitización y esa construcción de un nuevo relato es lo que ha permitido que la política en España cambie radicalmente. Y tengamos, por ejemplo, al yerno del rey en la cárcel por ladrón, algo que hace 10 años sería imposible. ¿Saben por qué? Porque la repolitización del pueblo y la construcción de nuevos relatos significa la construcción de conciencia. Como siempre me gusta recordar que decía Bertolt Brecht, solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. Pero lo hacemos en el Centro Cultural, se está desarrollando aquí en este momento, esta semana, el 10º Congreso de Poesía Latinoamericana en el Centro. Hay poetas destacadísimos de 10 países de Centroamérica y de nuestro continente. Algunos de ellos dejaron la lira poética para estar acá acompañándonos en estas reflexiones de la política. Así que bienvenidos también a nuestro Centro Cultural. Gracias por acompañarnos. Y reiteramos el saludo a los compañeros, compañeras que están afuera siguiendo este debate por la pantalla. Le damos la palabra entonces a la diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Las mujeres somos valientes, Juan Carlos, gracias. Porque después de acá del compañero Monedero, la verdad que bueno, primero muchísimas gracias a todos y a todas por invitarme y poder participar y reflexionar juntos esta tarde-noche, en un día tan particular para la gran mayoría del pueblo argentino, cuando se está viviendo una sesión en la Cámara de Senadores, en la cual muy probablemente esto que Monedero hablaba con tanta precisión respecto a la estrategia de la construcción del partido judicial, que nosotros llamamos, bueno, se le está facilitando el camino, ¿no? La verdad que lo primero que quería reflexionar es sobre la relación de los datos duros y los valores. Me parece que el gobierno de Néstor y de Cristina, la experiencia que nosotros atravesamos en los 12 años, fue un buen gobierno en los hechos. La verdad que fue un buen gobierno en hechos duros y pienso en esos hechos duros vinculados a cuestiones muy concretas que todos podemos recordar. Dato duro, 5 millones de puestos de trabajo, 3 millones de nuevos jubilados, asignación universal por hijo, podemos hablar de matrimonio igualitario, podemos hablar de ley de identidad de género y podríamos seguir entre derechos y datos duros construidos. Y sin embargo creo que, bueno, que tuvieron una alta capacidad desde el neoliberalismo que hoy gobierna en la Argentina de crear un andamiaje ideológico para neutralizarlos.
a esos datos duros. Y la verdad que ahí inculcaron algunos marcos referenciales que yo quiero que hoy traigamos aquí juntos. Frases como "así no podíamos seguir", o como "dejaron una bomba", o como "si pasaba un día más se hubieran robado todo", o como "vivías en una ficción", o "ya éramos Venezuela". Los escuchamos, pero lograron hacer pie en grandes sectores sociales. Y hablan también permanentemente de la pesada herencia. También hablamos, ¿no?, de la pesada herencia, cuando el real problema es el heredero. Y sin embargo, hablan de esto. Y también la reflexión de García Linera, cuando nos relata a los argentinos también y nos dice que se construyeron muchas conquistas, pero que faltó la instalación de esos derechos bajo concepto de ciudadanía, en términos de no perder esos derechos adquiridos o conquistados. Creo que también eso es interesante. Pienso en el fútbol para todos. Quizás porque cada fin de semana mi compañero quiere verlo, no lo ve y putea varias horas del fin de semana por ese motivo. Y yo digo, pensé cuando en la campaña prometieron que el fútbol para todos iba a perdurar, pero luego, así como lo prometieron, lo quitaron, que iba a haber una movilización popular y sin embargo lo que hubo era un aparato de robo sistemático desde el Estado en convivencia con... Y por lo tanto está muy bien que ya no lo tengamos más y que haya que pagar para verlo. Aunque se haya, digamos, puesto en jaque uno de los compromisos de campaña. Hablo del fútbol para todos por no hablar de tantos otros que prometieron y no cumplieron. Hoy Argentina, con los resultados de la restauración neoliberal que vivimos, está con una descripción que no sirve de mucho que la hagamos todos, la vivimos a diario. Nosotros tenemos una recesión con alta inflación, el retorno al mundo endeudándonos por 100 años con cuentas secretas en Panamá, fuga de capitales, extranjerización de la economía, cae la producción nacional, el empleo argentino, aumenta la pobreza, la indigencia, cierran más empresas de las que abren todos los días, hay unos tarifazos impagables, los sueldos sin paritarias a la alza y una concentración de la economía que tiene su más cavada expresión en el Gabinete Nacional o en el Estado, que hoy está ocupado por los hombres que representan los mismos sectores en un mostrador redondo, atendiendo sin ningún tipo de discusión del lado del Estado y del lado del mercado por igual. Algunas enseñanzas de esta experiencia, bueno, todo este relato de lo que vivimos de la restauración neoliberal, no quiero dejar de decirlo, que está en un país normal, esta fuerza que nos hace vivir en esta realidad no podría ganar y sufriría una gran derrota inmediata. Sin embargo, todo se vuelve dudoso cuando entramos en la dimensión de los valores y en la atribución que las ideologías hacen sobre las razones de lo que percibimos como lo real. Entonces tiene una capacidad de nombrar, ahí volvemos, sí, a algo que vos decías recién. Ellos tienen una capacidad de nombrar interesante, donde plantean algunas cuestiones, que quiero mencionarlas porque las vivimos hace muy poco. En los 90 Cavallo hablaba de la privatización de las jubilaciones, la llamaba la ley de solidaridad previsional. ¿Quién no querría estar con la solidaridad previsional? En Estados Unidos, en la baja de impuestos a los ricos se llama ley de alivio fiscal. ¿Cómo no nos gustaría aliviarnos a todos un poco? Y en Argentina, recientemente, el blanqueo de capitales y juicios previsionales se llama la ley de reparación histórica, bautizada por el macrismo. Macri venía a unir a los argentinos. Bueno, hasta lograr. La verdad que unir significaría que estaba, digamos, que había una grieta que él viene a sellar. Y la realidad es que por supuesto que hay una grieta, pero no es una grieta que inventamos nosotros. Porque esto también, pareciera que la grieta es la generada desde el campo popular cuando se resiste a la opresión sobre sus derechos. Y me parece que esto también tenemos que dejarlo en un lugar claro, que lo popular no odia.
Nosotros, cuando sentimos desde el peronismo, que es mi espacio político, pero siempre en un frente más amplio, y nos integramos en la conquista de derechos, es desde la igualdad, desde el amor, desde la construcción de lo colectivo. Así que me parece que estos propósitos nefastos el neoliberalismo los vende revestidos de una perspectiva idealista. Y creo que nosotros tenemos que tener enseñanzas después de la derrota del 15 y hacia el triunfo del 19. Lo primero que contar los datos duros, puros, no alcanza. Cuando los hechos no encajan en una manera de ver la realidad, los hechos rebotan, pero la mirada permanece. Quienes más hablaron del fin de las ideologías son quienes las más usaron para esconder las causas causantes y sus verdades. Nosotros hablábamos de necesidades y ellos nos hablaron de deseos. Y esto también es parte de las enseñanzas. Por otro lado, que también el pueblo argentino pudo votar identidades, aunque no coincidan con sus intereses. Nosotros no pudimos comprender eso. Nosotros creíamos que siempre el pueblo argentino iba a votar a una persona que representara sus intereses. Y por eso a veces sectores más vulnerables, sectores populares, acompañaron a Cambiemos. Y lo otro es que el mejor programa a veces no le gana la emotividad, con el mejor programa no alcanza, tiene que estar el mejor programa y la emotividad. Y también el show mediático de la TV actual, donde cualquier argumentación muere en el mismo instante de un buen golpe de efecto. Podríamos llamarlo la dictadura o el látigo del panel al que estamos sometidos a diario cada vez que uno enciende o quiere ver algún programa de actualidad o de política. Finalmente, si la derecha usa valores, nosotros que siempre usábamos valores, volvamos a usar también valores. Justicia social versus exclusión, y me pregunto dónde está la moralidad. Igualdad versus concentración, si hoy el 1% de la población mundial tiene más riqueza que el resto del planeta. Solidaridad versus egoísmo, con la eficacia que tiene Cambiemos con ese discurso perverso del destino personal o individual escindido de las decisiones públicas y del Estado. Ese discurso de si te va bien a vos, no es por el modelo, es por vos, es por tu esfuerzo individual. Y bajo la plena convicción y en nombre de mis compañeras del peronismo feminismo que están acá en la sala, Julita, con una perspectiva nacional, popular, democrática y feminista, es que esperamos aportar en esta nueva novedad política. Para las que somos mujeres no es muy novedoso, pero para el resto que nos descubrió, o nosotras, que tuvimos la capacidad de visibilizarnos con más fuerza y organizarnos con más fuerza, la novedad política de este proceso de emancipación de las mujeres argentinas, que en realidad no es un proceso excluyente nuestro, sino que lo que devela es la injusticia social que no se tolera más. Denuncia la injusticia de género porque denuncia la injusticia social. Termino con una frase de Lula que dice que el mejor gobierno no es un producto de un laboratorio, no se saca de un libro. El mejor ejemplo de gobierno se saca de una madre. O sea, ella siempre va a cuidar al más debilitado. Si tiene que dar un pedacito de carne de más, ella dará al más debilitado. Si tiene que dar una mamadera de más, ella dará al más debilitado. Ella adora a todos, ella ama a todos. Pero aquel debilitado no es el más bonito, no es el más inteligente, es el más necesitado. Y ese es el espíritu de madre. Yo te confieso, dice Lula, que gobierno el país con el espíritu de madre. El rico no necesita del Estado. Gracias. Bueno,
Buenas noches a todas y todos. Primero, como acá Monero varias veces habló de los economistas, le voy a aclarar que yo no soy economista. Soy técnico mecánico. No se rían porque es verdad. Y si hablo de economía, tiene que ver porque la vida me ha puesto en un lugar donde tuve que aprender una cantidad de cosas que lamentablemente no las aprendí en la academia, las aprendí en la vida concreta. La aprendí con la suerte que la vida me dio de poder trabajar en un movimiento, el movimiento cooperativo, que en el marco de una sociedad regida por otros valores, preserva, conserva una cantidad de valores que tienen que ver con las cosas de las que estamos hablando aquí, que tienen que ver con esencialmente la solidaridad, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. El movimiento cooperativo nace como un intento de dar una respuesta alternativa al capitalismo, a la injusticia del sistema capitalista. Por lo tanto, en su definición fundacional, es una alternativa no capitalista o anticapitalista. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, Monedero lo decía, pero lo quiero volver a repetir, estamos en el Centro Cultural de la Cooperación. Y el Centro Cultural de la Cooperación, y eso tal vez vos no lo sabés, se construyó en medio de la crisis del 2001-2002. Se inauguró en medio de la crisis porque nuestro líder, el compañero Florial Gorini, nos decía permanentemente, y así está dicho allí en la entrada, que la batalla cultural era la madre de todas las batallas. Y entonces, cuando en la Argentina todo estaba paralizado, cuando nadie hacía nada, cuando crecía el desempleo, cuando los boliches cerraban, las pymes quebraban, los jóvenes se iban masivamente del país, aquí, en la calle Corrientes, en pleno centro de la capital de este país, nosotros construíamos con esfuerzo y con un gran entusiasmo y con mucha fe este Centro Cultural de la Cooperación, porque sabíamos que este iba a ser un lugar desde donde íbamos a dar parte de esa enorme batalla. Así que estamos muy felices de que vos estés hoy aquí con nosotros, porque nosotros venimos luchando desde toda una vida, entendiendo que esa batalla cultural es decisiva y que la damos en desigualdad de fuerzas, en una enorme desigualdad de fuerzas, pero la damos también con una enorme convicción, que es la que nos da la de estar seguros y convencidos que la razón está de nuestro lado. Porque lo que nosotros defendemos son los intereses de la mayoría de la sociedad, los intereses de la mayoría del pueblo argentino, como otros lo hacen en otras latitudes. Dicho esto, algunas reflexiones también que me parecen interesantes, interesantísimas, todo este tema de las izquierdas y las derechas. Porque a veces creo que la terminología nos puede confundir. Acá en la Argentina a veces nos encontramos con autorreferenciados izquierdistas que, por ejemplo, cuestionan los movimientos populares que se han desarrollado en la región y que han estado invariablemente en contra, no solo en la Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de las etiquetas, el tema de las autodenominaciones y demás, también tienen un valor relativo que hay que repensarlo. En definitiva, yo creo que es más práctico y nos sirve más si lo pensamos en términos de cuestiones bien concretas. El mundo tiene una opción, o lo regula el mercado o lo regula el Estado. Y en esa primera gran opción aparece la primera gran definición que alinea, yo diría, a la sociedad, a las ciudadanías del mundo entero. Nosotros tenemos un gobierno y un presidente que nos propone un Estado canchero. Vamos a decirle a Monedero que canchero en porteño tiene una acepción de tipo piola, de tipo... Pero no, él no habla de eso. Él habla del canchero que arregla la cancha. Lo dice en términos concretos y lo ha dicho en el foro del mundo de la libre empresa, en Davos. En Davos, al poco de asumir,
el presidente fue y dijo, nosotros queremos un Estado canchero que prepare la cancha para que ustedes jueguen. No invento nada. Está dicho, seguro, con esas palabras no creo que hayan sido demasiado diferentes. Y hace poco, en el foro de la convergencia empresarial, uno de los centros ideológicos del pensamiento neoliberal en la Argentina, dijo, ya hemos hecho lo principal para sacar la traba que significa para ustedes el Estado, ahora les toca a ustedes, jueguen. Insisto, allí tenemos planteada una de las cuestiones fundamentales, porque siempre alguien regula. Por eso, o lo regula el mercado, entonces, si el dólar es libre, entre comillas, lo regula el mercado, la oferta y la demanda, puede valer cualquier cosa. ¿Quién puede decir cuál es el precio del dólar? Es la lógica de la oferta y la demanda. Alguien que quiere comprar, cuánto está dispuesto a pagar, y alguien que quiere vender, cuánto quiere cobrar. Así de sencillo. Sin embargo, después esto tiene una complicación. Resulta que ese precio del dólar determina cuánto vale el maíz. Y el maíz lo comen las gallinas, los cerdos, las vacas, todos los animales que luego los humanos consumimos, y por lo tanto el precio de esos alimentos va a variar como varía el precio del dólar. Entonces no es indiferente para la sociedad ni un problema solamente para los que compran o venden dólares, sino que es para el conjunto de la sociedad. Y si el trigo vale más dólares, vale más dólares la harina, y si la harina vale más dólares, el pan vale más dólares, y los fideos valen más dólares, y así de corrido podríamos pasarnos el día dando ejemplos. Lo que sucede es que esa supuesta libertad, fíjense que no es libertad para todos. Por ejemplo, no es libre para discutir salarios. Y sobre todo no es libre para discutir salarios del sector público. El compañero y amigo rector nos ha dado la referencia. Es terrible. ¿Ustedes se dan cuenta que la comunidad universitaria argentina está paralizada porque el Estado le ofrece un aumento salarial del 15%, que es la pauta corregida a diciembre del año pasado del 10% inicial que dijeron en el presupuesto verdad, como ellos lo llaman, que era del 10%, que era la inflación que íbamos a tener este año? Y él, como prudente profesor que es, habló del 30%, y el 30% ya ha quedado atrás y es un piso de lo que será la inflación. Y hasta los diarios semioficialistas o oficialistas están recogiendo estos días que el salario va a tener para fin de año una pérdida de valor real de un orden del 8%. Es decir, que no todo es libre en el mercado libre, aunque parezca un juego de palabras. Porque, como yo no me canso de repetir, el ajuste significa un cambio en los precios relativos de las cosas. Si todo variara de la misma manera, no habría ajuste. Para que haya ajuste, algunas cosas se tienen que atrasar frente a las otras. Y curiosamente, en la Argentina, como en muchos países, como Grecia, como recién también nos recordaba Monedero, que dicho sea de paso, dicen Grecia ha vuelto a ser libre, con lo cual están reconociendo que estaba esclavizada, porque se ha vuelto a ser libre, pero luego inmediatamente dicen, pero no tanto, porque va a tener que seguir cumpliendo con planes hasta el 2022, creo, de todas las cosas que aún le faltan hacer. Y ese fantástico proceso que han llevado adelante de cumplir a rajatabla lo que le ha encomendado la troika, que es más que el Fondo Monetario, tiene la ventaja de que tienen una troika, no solo al fondo, tienen al fondo, al Banco Central Europeo y al Mercado Común Europeo, ¿no? A la Comisión. Entonces, esa troika le ha impuesto un plan hace ya 8 años y luego de esto el país tiene un 25% más chico su Producto Bruto. Escuchen bien,
un 25% más chico. Y no lo piensen en términos, bueno, pero Grecia está tan lejos. El modelo de lo que se hizo en Grecia es el modelo de lo que se quiere hacer acá. 25% del producto más chico. La deuda, 180% del PBI. El desempleo, 20%. Vamos a decirle a Macri, que se ufana de tener el récord de que hemos conseguido el crédito más grande de la historia, que los griegos nos han ganado lejos, porque han recibido 280 mil millones de euros de préstamos de la Troika durante estos 8 años, lo que los ha convertido en uno de los países, tienen el récord, sí, de ser uno de los países más endeudados de la historia. Es una foto en la que no podemos dejar de mirarnos, porque todos los datos de Grecia de hoy son peores de los que tenía Grecia cuando fue llevada a esa situación. Y lo quiero completar con una cuestión política. Papandreou, el gobernante anterior, anunció el tema de la firma del acuerdo con la Troika como una nueva odisea que iban a transitar los griegos. El gobierno de Tsipras, que ganó repudiando ese acuerdo y que llamó a un referéndum que tuvo una amplísima mayoría popular pidiendo rechazar ese referéndum, fue doblegado por la fuerza, con la amenaza de ser expulsado de la Comunidad Europea y de no sé cuántas plagas más, desde luego que faltó la parte de la resistencia, desde luego que faltó la calle, desde luego que ese gobierno, más allá de las intenciones que tenía, terminó doblegado por la fuerza que tenía el poder concentrado al que trató de oponerse luego con el respaldo de una elección. Por lo que una elección no alcanza. Por lo que creo que además de una elección hace falta el pueblo movilizado, hace falta la gente defendiendo sus conquistas, porque de otra manera es imposible. Estamos... De otra manera es imposible. Yo sé que el tiempo es tirano, Junio me hace seña con los dedos todo el tiempo, así que... Y a las 9 nos tenemos que ir. Pero me dijiste... Van a venir las bailarinas acá y vamos a... Y bailamos, me dijiste que me quedaban 2 minutos. Nos ponemos a bailar acá. Me dijiste que me quedaban 2 minutos y yo los voy a tratar de usar. Así que yo creo que lo que estamos es en un debate global y donde con las particularidades y las diferencias... lo que pasa en el mundo se parece bastante. Hubo una pelea que en un momento dado el capitalismo ganó y que se quiso presentar como el fin de la historia y como el fin de las ideologías. Y a partir de eso, yo digo que el capitalismo decidió cobrar la factura de lo que había invertido en construir el estado de bienestar tratando de frenar lo que era el desarrollo del campo socialista en un determinado momento. Y ahora estamos pagando la factura. El capitalismo con su peor rostro. El capitalismo donde ya los estados nacionales pasan a un segundo plano. Donde las corporaciones están por encima de los estados. Donde aparecen todas estas contradicciones que hasta los propios Estados Unidos tienen que plantear políticas proteccionistas porque las corporaciones norteamericanas se instalan en los lugares donde la mano de obra es más barata, facturan en los lugares donde la tributación es más baja a través de todos los mecanismos que ellos mismos han creado. Porque, ojo, todos esos paraísos fiscales de los que todos hablamos no son islitas del Caribe ni pequeños refugios extraños. Son todos territorio inglés, norteamericano, francés, holandés, etcétera, etcétera. El grueso de esos paraísos fiscales son territorio inglés. Y la mayor cantidad de plata offshore es movida a través del sistema financiero norteamericano. No solo a Delaware, sino de lo que tiene en otros lugares. Miren ustedes, cuando a mí me tocó participar en la comisión parlamentaria, y termino con esto, con una anécdota, que trataba el tema de la fuga de capitales, aquella denuncia de las 4.000 cuentas, tuve oportunidad de preguntarle al representante de un banco extranjero si me podía explicar una cosa que para mí era difícil de comprender. No era difícil de comprender, pero la pregunta tenía intención. ¿Por qué razón el banco que él representaba en la Argentina, al igual que otros bancos internacionales, tenían esa enorme cantidad de sucursales
en lugares donde no había ninguna actividad económica. Cuando uno mira, no, no se rían, si ustedes buscan la lista de sucursales que tienen los grandes bancos internacionales en Caimán, Bermuda, etcétera, etcétera, ¿para qué están? Y deben estar, por esto que yo también repito muchas veces, y para que la fuente sea insospechada, Obama cuando era presidente en un discurso dijo que, no sé si era en Caimán o Bermuda y no importa mucho, había un edificio muy extraño. Dijo, este edificio o es el edificio más grande del mundo o es la estafa más grande de la historia. Porque en un solo domicilio, con un solo domicilio, había registradas 12.000 empresas. Imagínense qué hacían ahí esas 12.000 empresas que no producen nada. Contra eso estamos peleando, ese es el debate principal. Un mundo regulado por las corporaciones, regulado por el mercado, o un mundo regulado por la representación de la sociedad, que es el Estado, asumiendo lo que dijo Cristina recién. Los ricos no necesitan regulación. La regulación siempre ha sido pensada y es una necesidad de los sectores más débiles. Por eso los conservadores son siempre partidarios del libre mercado y por eso los progresistas siempre plantean propuestas con regulaciones de por medio. Gracias. Bueno, yo voy a hablar largo porque estamos dispuestos a bailar, así que si llegan a las 9 nosotros. Sí, no, al revés, voy a ser breve. Hay dos o tres cosas que me dan vuelta de lo que escuché de Juan Carlos y de los aportes de Cristina y de Carlos. Uno, él hablaba de las tres grandes crisis y las reacciones. En la región, en la Argentina, pero en la región, tenemos una paradoja y es que la aparición de gobiernos nacionales, populares, progresistas, fue posterior, por supuesto, a la implementación del neoliberalismo, pero anterior a la gran crisis del sistema del 2007-2008. Es más, la verdad es que la crisis no nos sorprendió porque todo lo que hacíamos acá y en la región tenía que ver con la idea que ese iba a ser el resultado del modelo que se imponía en el mundo. Pero lo que sí nos sorprendió es que en general fuimos ingenuos, es decir, pensábamos que esa crisis muy rápidamente iba a mostrar que lo que hacíamos nosotros de apartarnos del neoliberalismo, de buscar una política distinta, de basarnos más en el desarrollo interno, en la integración, es decir, todas esas políticas en las que se coincidió mucho en la región, iban a ser un ejemplo para los otros. Y no fue así. Hubo cosas que surgieron. Surgió Syriza en Grecia, surgieron ustedes en España, después vimos lo que pasó en Portugal, pero digamos, en general, lo que nosotros pensamos que era bueno, se acabó la ola neoliberal y ahora va a empezar una cosa distinta, resultó en que se reforzó la ola neoliberal con el insider, outsider que vos mencionabas, ¿no? Aparecieron los Macron, los Macri, los Trump, todos esos personajes que reafirmaron una nueva versión del neoliberalismo y consolidaron. Entonces, ese es un primer punto. Lo digo para entrar en el camino que vos decías de la necesidad de la reflexión y la visión crítica. La visión crítica y autocrítica, que siempre nos cuesta. En la Argentina somos nostálgicos, pero en general las responsabilidades siempre son de los otros, digamos. Hay una frase famosa que decía mi suegro, que era profesor en la facultad, era ingeniero, y él decía, no hay alumno que no diga, me saqué un 10, me pusieron un 4. ¿No? El 10 siempre es responsabilidad propia, el 4 entonces. Pero bueno, pero una de las cosas que hay que reflexionar es eso, es decir,
porque el que insiste mucho en ese punto, Pepe Mujica habla de dos cuestiones. Habla uno de la pérdida de la batalla cultural, en el sentido que la idea que el desarrollo individual está necesariamente ligado a políticas neoliberales que rompan con las trabas que el Estado impone al desarrollo de todo, ¿no? Y nosotros no logramos trascender con nuestra sana doctrina peronista de la comunidad urbanizada, que solo el hombre puede realizarse en una comunidad que se realiza, que es lo que decimos hace muchos años con éxito relativo. Pero digamos, no logramos romper ese esquema. Eso nos ganaron. Y la otra que nos ganaron, y que tiene importancia por una cosa que voy a desarrollar después, es también respecto de la integración. En todo nuestro proceso estuvo muy claro la importancia de la integración y de la integración entre iguales, ¿no es cierto? Por eso se rechazó el ARCA, por eso se planteó fortalecimiento del Mercosur, por eso se creó el UNASUR, por eso se abrió la CELAC. Pero la verdad es que no dimos todos los pasos que había que dar para consolidar eso como algo lo suficientemente sólido que fuera la base de separarse ante este mundo impiadoso y financiarizado, ¿no? Porque en la reflexión de Juan Carlos sobre el tema del Estado, aparece esto, que el debilitamiento del Estado y el triunfo del neoliberalismo tiene que ver con transformaciones que hacen que incluso el keynesianismo muestre su agotamiento. Y entonces, buena parte de los pensamientos que hubo en nuestra época, en varios lugares, era una especie de, con un neo-keynesianismo salimos del desarrollismo y ahí vamos bien. Y la verdad es que estábamos ignorando que ese keynesianismo ya había entrado en crisis y que buena parte de los resortes estaban extranjerizados, estaban financiarizados, y que el tipo de regulación ya no podía ser ni individual, tiene que ser global y tenía que ser, también pensamos, desde una perspectiva de integración para ser eficaz. Eso me parece que es un elemento importante. Un penúltimo punto que quiero plantear es la relación entre gobierno, gestión y partido-movimiento. Me parece que eso es central. Nosotros seguimos teniendo, tanto los peronistas como la izquierda, una visión muy estatalista de la construcción del poder. Es decir, sabemos, estoy en contra de la teoría del acontecimiento como idea central de construcción del poder, sabemos que la herramienta del Estado es la única herramienta capaz de equilibrar la fuerza entre el movimiento popular y los poderosos. Sin el control del Estado es muy difícil hacerlo. Por eso la lucha tiene como un objetivo recuperar el control del Estado para el gobierno. Eso está bien. Ahora, creer que solo es el Estado la fuerza transformadora y que las correlaciones de fuerza se modifican y que las relaciones de poder se modifican solo desde el Estado es un error. Es un error porque es poderoso, pero no consolidás poder en la sociedad. En la batalla cultural, con acordarse de Gramsci sería suficiente, digamos, ¿no? El concepto de hegemonía en esa batalla cultural es esencial y no descansa solo en la apropiación del Estado, descansa en las fuerzas que tenés en la sociedad. Y en el poder de transformar la realidad me parece que también. En general, en casi todos nuestros procesos, y eso se puede ver no solo en la Argentina, se puede ver en Brasil, se puede ver en Bolivia, se puede ver en Venezuela, se ha visto en Ecuador también, se ve en parte en Uruguay, la centralidad que se le dio a la gestión y a la experiencia en el Estado y el raquitismo con que se encaró el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad. Aquello que los peronistas llamábamos las OLP, que son las Organizaciones Libres del Pueblo. O sea, la idea de que los sindicatos, los partidos, los grupos culturales, las asociaciones civiles, los clubes, las asociaciones, todo eso tenía una fuerza y tiene que tener una vida que es la que te garantice
la capacidad de reproducción y de generación de políticas. Creo que eso lo hemos aprendido en estos años y lo estamos haciendo, no quizás con toda la velocidad que se debiera, pero en la sociedad argentina creo que hay un fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil que van a mejorar la correlación de fuerzas, porque sí mantenemos algunas cosas muy positivas. Obviamente la prensa está muy cerrada, sí tenemos una gran capacidad de movilización, pero la movilización es una herramienta poderosa de generación de conciencia, de mostrar situaciones, de permitir organización, pero no es la única herramienta capaz de transformar el poder, mucho menos en una sociedad que tiene una revolución tecnológica que modifica las formas en que se acumula, se construye y se disipa el poder. Así que ahí hay un tema importante para mantener. Y lo otro, lo último que terminaría es con lo político. Nosotros, en la región, pero en particular en la Argentina, tenemos un desafío muy inmediato. El triunfo de López Obrador es extraordinario. La batalla de Lula es decisiva, es extraordinariamente importante para Brasil, pero para todos nosotros en la región. Y nosotros tenemos, creo yo, la obligación política como militante del Movimiento Popular de derrotar a esta canalla conservadora que nos gobierna el año que viene. No es una tarea sencilla, es una tarea compleja, y hay que superar muchísimas limitaciones, muchísimas fragmentaciones, muchísimas contradicciones que existen, y al mismo tiempo hay que construir un marco común y una posición política que devuelva la esperanza, que canalice la voluntad de lucha del pueblo, que defienda los derechos que este gobierno sigue conculcando una vez más y que abra una esperanza de triunfo y de recuperación del gobierno para una política que respete a los argentinos, que respete el trabajo y que respete la dignidad humana. Le vamos a dar los últimos minutos a Monedero. Quiero, de cualquier manera, si ustedes me permiten hacer un brevísimo comentario, siguiendo de alguna manera lo que planteó Carlos Heller, que por supuesto, por alguna rara casualidad comparto, ya que bueno, tenemos el mismo origen desde todo punto de vista y un derrotero en la vida, en lucha social, política, alrededor de este movimiento y de nuestras ideas políticas. Así que está aclarado. Este es un centro cultural efectivamente que fue creado para hacer un aporte al debate de ideas. Nosotros no lo vamos a resolver, pero sí teníamos quienes Floreal Gorini fundó esto, lo hizo con la idea que podíamos hacer un aporte. Luchamos por hacerlo. Floreal, cuando fundó este centro, planteó que es un centro cultural popular de izquierda. Por lo tanto, hoy ha sido muy mentado y yo debo hacer algún comentario, ya que acá además hay decenas de investigadores del Centro Cultural. Este es un Centro Cultural de las Artes y las Ciencias Sociales. En todo caso, dos cuestiones. Por un lado, que efectivamente es una categoría en debate, es una categoría histórica, la izquierda, por lo tanto, no está congelada y forma parte de los debates de esta época y de todos los tiempos. Yo diría desde que nace la idea de la izquierda en la Convención de la Revolución Francesa, siempre estuvo en debate, lo cual es absolutamente, yo diría, lógico, porque, insisto, es una categoría histórica. Lo que viene a cuento, en todo caso, para no hacer una cosa que hoy no supera, es que efectivamente en esto de la autocrítica, la crítica, de las visiones que cada uno debe tener de sus historias, más allá de las nostalgias, que bueno, yo creo que es legítimo porque es un rasgo humano tenerlas,
pero lo que es vital sostener sí son las identidades y las historias. Creo que nosotros hemos aprendido desde la izquierda que tenemos que tener efectivamente una perspectiva latinoamericanista y una perspectiva en un país donde hay un movimiento social, cultural y político de tanta trascendencia como es el peronismo, de tener una perspectiva de unión en la lucha social, cultural y política entre las izquierdas, la izquierda y este fenómeno social, cultural y notable que es el peronismo. Y que en todo caso debemos reconocer dos cuestiones. Una, que el kirchnerismo nos ayudó a unos y a otros a unirnos en un proyecto común. No solo mientras fuimos gobierno vino la derrota, sino ahora, fundamentalmente, nuestro nuevo reto histórico que tenemos para recuperar el gobierno en los próximos tiempos. Por allí hay un eje principal. Entendiendo por la izquierda, no esa que decía Heller, que no es izquierda aunque esté disfrazada, porque es una... Se llaman de izquierda, pero están contra Néstor, contra Cristina, contra Lula, contra Dilma, contra Fidel, contra Correa. No se puede ser de izquierda en el continente en esta época de esa manera. La izquierda somos nosotros, efectivamente, unido al peronismo y a otros afluentes de otro tipo, ¿no es cierto?, con los que vamos a ir al triunfo, como decía Cristina. Y debo decir con toda franqueza que efectivamente... Aquí en la Argentina, en estos tiempos, desde que ganó Macri, aparecieron algunos con una novedad que, como si fuera una novedad, que la derecha es democrática. Hay un gobierno que ganó las elecciones legítimamente. Efectivamente, eso es así. De cualquier manera, sería discutible, porque cuando los medios de comunicación los dominan totalmente ellos, no es una elección democrática, es una elección condicionada por ese elemento de época tan determinante. Pero no es un gobierno democrático más allá de la legitimidad de origen. Y vos decías, y yo concuerdo, pero tengo que hacer una salvedad, que la derecha, a poco de andar inmediatamente, reniega de su carácter democrático. Esa es la historia del mundo, también de nuestro país. Inmediatamente reniega. Y Macri lo acaba de hacer. Ahora, yo debo decir que el tema del sufragio universal, que es una conquista del pueblo, es una conquista de los trabajadores histórica, y no es un regalo de los grupos de poder. Aprendí ese debate acerca de que la democracia, lo decía al inicio hoy cuando abrí, que la democracia es un interés central de los trabajadores y de las grandes mayorías sociales y no de la derecha. Debo decir que lo aprendí de Rosa Luxemburgo. No puedo dejar de decirlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el debate de la democracia no es un debate actual, es un debate que viene desde principios del siglo XX y va a seguir ese debate por los tiempos de los tiempos. Bueno, te doy la palabra ahora sí para que vos termines. No era chiste, era verdad. Él hizo la referencia a las banderas que tenían ayer los que estaban en contra de Cristina. Me gustaría, él hizo referencia en la radio, lo paradójico que grima los de Cambiemos. Claro, tiene usted razón. Muchísimas gracias. Yo me recuerdo una vez en Colombia, que me invitaron a dar una charla parecida a esta, y había una suerte de seminario y había muchos profesores alemanes, ¿no? Yo estudié en Alemania y recuerdo que había allí muchos alemanes, y yo les dije a los compañeros colombianos, dije, me vais a perdonar, pero la reflexión alemana aquí, dime tú cómo traduces al alemán, ay mi Diosito, échame una mano. Le pides a Habermas que traduzca, ay mi Diosito, y le da una apoplejía, ¿no? O sea, quiero con esto decir que el nivel intelectual de esta mesa a mí me desborda, ¿no? Y quiero decirles sinceramente que siempre, cuando yo vengo a Argentina, vengo asustado, ¿no? Porque digo, esta gente lea a Schopenhauer en el subte, ¿no? Entonces...
van a decir, españoles, no tienen ni idea de nada. Entonces, bueno, bromas aparte, creo que hay un nivel muy, muy importante, ¿no? Y que creo que estas reflexiones que a mí me enriquecen. Varias cosas muy telegráficas, ¿no? Miren, yo creo que una de las ideas devastadoras para el ámbito amplio de ese espacio antaño llamado izquierda es que hemos perdido la utopía. Y la derecha tiene una utopía. Y la derecha tiene una utopía muy canalla. Y les pongo un ejemplo, que en España es muy relevante, ¿no? Y creo que en toda Europa. Y tiene que ver con que la derecha nos promete que cualquier sueño que tengamos se convierte en un derecho, siempre y cuando lo mercantilicemos. Ah, una pareja gay que quiere tener hijos. Y claro, que quiere tener hijos no significa que quiere adoptar un hijo y quererle mucho, sino que quiere trasladarle sus genes. Que también yo pondría en discusión qué implica ese deseo, ¿no? Si realmente quieres criar a un hijo o realmente lo que quieres es tener ese prurito, ¿no?, de trasladar tus genes. Y claro, el planteamiento es que como yo tengo el sueño de tener un hijo, quiero que se convierta en un derecho y la única posibilidad es mercantilizándolo, comprándome un vientre de alquiler en un país donde haya gente pobre o en mi propio país si hay gente pobre dispuesto a convertir su vientre en algo alquilable para convertir ese sueño en derecho de una persona que puede pagarlo. Esta idea es terrible y es devastadora, porque cualquiera puede soñar que teniendo dinero va a satisfacer cualquier tipo de sueño. Y encima la trampa es que el modelo neoliberal te dice, si lo deseas, tienes derecho. Es una construcción devastadora, como digo. Ah, que tú deseas algo, lo que sea, ¿eh? Lo que sea. Incluso que ya no es que te compres un riñón, sino que le compras un útero a una señora que lo va a hacer. ¿Por qué? Antes de venir acá, acabo de terminar un libro sobre la izquierda y de repente en una librería, viniendo para acá, ojeé, y había una colección de esas de autoayuda, ¿no? Por cierto, es la sección que crece y crece, ¿no?, en las librerías. Yo siempre digo que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama política. Es lo único que funciona, ¿no? Yo el libro este que hice del curso urgente de política para gente decente, cuando iba a las grandes librerías, agarraba un tomo y lo llevaba a la sección de autoayuda, ¿no? No crean que es broma. A mí me daba vergüenza, digo, me agarren, qué vergüenza, ¿no? Que a ver cómo lo explico. Pues yo decía, por un lado aquí se va a vender más, ¿no? Por otro lado, creo que es donde tiene que estar, ¿no? Porque creo que, de verdad, la única autoayuda que funciona es la colectiva. Pero bueno, lo que quería trasladar, que creo que es realmente relevante, es que ellos han sido capaces de construir en ese mundo de interrelaciones mercantiles, donde el espacio que nos imaginamos es un espacio basado en la capacidad de consumo que vamos a tener. Donde si sus hijos le dicen a ustedes, papá, mamá, voy a estudiar filosofía, usted dice, ay, qué disgusto me das, ¿no? O sea, ¿no? Porque por muy progresistas que sean ustedes, dicen, ay, mi hijo, mi hija, con filosofía, ¿qué va a hacer? ¿No? Siempre cuento que hemos visto los documentales del National Geographic que nace un potrillo y a los dos minutos se está dando una vuelta, o la mamá jirafa pare a una jirafita y estira las patitas de una manera imposible y se va a dar una vuelta. En cambio, nosotros necesitamos, cuando nacemos, el cuidado de nuestros padres hasta los 30 años, ¿no? Ellos tienen una idea de utopía que se realiza y se actualiza en el mercado. Y nosotros no lo concretamos de la misma manera. Yo siempre digo que no tenemos el dibujo alternativo, pero cada vez que decimos que no y decimos un no generalizable, es una tesela, que es una de las pequeñas piececitas del mosaico. Y al final el dibujo lo vamos a completar cuando tengamos todos esos noes, ¿no?, establecidos, y que al final nos van a construir la alternativa. Y es verdad que nos exigen que tengamos una alternativa, ¿no? Siempre nos hacen preguntas y nosotros hemos perdido la capacidad de hacer preguntas incómodas. Bertolt Brecht era maravilloso haciendo preguntas incómodas. Decía, ¿qué es robar un banco en comparación con fundarlo? ¿No? O sea, eran preguntas que de repente te quedas como, ¿no? Ahí como dudando. En cambio, fíjense ustedes, ellos se han acostumbrado, porque también tienen mucha gente pensando en esta dirección. Nosotros hemos sido muy fuertes en la política en España porque controlamos bien las redes. Y hemos hecho una cosa que la izquierda no suele hacer, y el humor es devastador para ellos.
A nosotros nos han acusado de ser de ETA, de ser bolivarianos, de ser cualquier barbaridad. Entonces siempre cuando yo iba a la televisión y me decían eso, yo decía, sí, sí, mire, tiene usted toda la razón. Hemos decidido que los lunes, los miércoles y los viernes vamos a ser de ETA, los martes, los jueves y los sábados vamos a ser bolivarianos y como somos un país católico, el domingo descansamos. Entonces, cuando te estaban acusando de tarra, tú le salías con estas y se quedaban absolutamente descolocados, ¿no? La risa le quita la solemnidad a los idiotas, ¿no? O sea, la risa es muy relevante, ¿no? Porque por eso al poder le molesta la risa, ¿no? Solamente se la toleraba al bufón, porque el bufón, al ser una persona encorvada, le podía decir las verdades, pero no le hacía mella porque lo decía una persona deforme, ¿no? En cambio, cuando la risa la estableces de igual a igual, es devastadora igualmente para el poder. Lo relevante es que tenemos que preguntarnos qué hacemos contra esa, ¿no? Articulación del deseo convertido en derecho vía mercantilización que hace y promete el modelo neoliberal. Yo lo hago con mis alumnos, digo, ¿tenéis derecho sobre vuestro propio cuerpo? Sí. ¿Eso significa que podéis tener las relaciones sexuales que queráis? Sí. ¿Eso significa que tenéis derecho a la interrupción del embarazo? Por supuesto. ¿Eso significa que tenéis derecho a vender un riñón? Y de repente, en la primera discusión, una parte importante dicen, sí. Estudiantes de primero de universidad. Y le digo, ah, ¿y creéis que es un derecho que tengas que vender un riñón? Vamos a analizarlo, ¿no? Y de repente, claro, simplemente en una clase que analizas que si vendes un riñón es porque no tienes para vivir, porque solamente tienes dos y si te falla el otro, te jodiste, ¿no? Entonces, en esa reflexión, de repente los propios estudiantes de primero se dan cuenta de que vender un riñón es una señal de una sociedad podrida. Aquello que decía en el contrato social Rousseau, una sociedad justa es una sociedad donde nadie es tan rico como para poder comprar a otra persona, ni nadie es tan pobre como para tener que venderse. Y fíjense que en la construcción esta, la gente cree que tiene derecho a vender un riñón por la misma libertad que tiene derecho a interrumpir su embarazo, tiene el derecho a tener relaciones sexuales con quien quiera. Y le dices, no, si tú vendes un riñón, has perdido tu libertad. Si tú vendes un riñón, es que esa sociedad te está abocando a la lucha de todos contra todos. Y de ahí, fíjense ustedes, podemos dar el salto a que la prostitución tiene el mismo problema. Yo no conozco ninguna prostituta que quiera que su hija sea prostituta. Y hay gente que desde el nombre de la libertad de los cuerpos dice, no, que quien quiera ser prostituta, que quiera. Cuidado. Cuidado porque no conozco, insisto, a ninguna prostituta que quiere que sus hijas sean prostitutas. Por tanto, cuando la gente se prostituye, qué curioso, que siempre son mujeres las que se prostituyen, yo me quedo de piedra cuando una alumna me dice, cuidado con la prostitución porque solamente para nosotras la prostitución es una salida. No para los hombres, es para nosotras. Y de repente ese empoderamiento de las mujeres les aseguro que va a cambiar radicalmente muchas cosas en nuestras sociedades. Por tanto, les traslado que tenemos pendiente la reflexión sobre cuál es nuestra utopía y que tenga la posibilidad de desmantelar la utopía de ellos haciendo ver que ese derecho no es un derecho. Tú no tienes derecho a tener un hijo. No tienes derecho. ¿Dónde está escrito y dónde está argumentado que porque sea una pareja homosexual tiene derecho a tener un hijo de tus propios genes? No me da la gana porque me estás convirtiendo a mi sociedad en una sociedad donde los cuerpos de los seres humanos se convierten en mercancías. Y por tanto me estás degradando radicalmente mi sociedad. La estás convirtiendo en una lucha de todos contra todos y no te lo tolero porque es una cosa que excede tu derecho. Es una cosa que nos corresponde al colectivo. Y una sociedad donde una mujer puede vender su cuerpo para que alguien se dé el deseo, ¿no?, de tener un hijo de otra persona, es una sociedad donde en el fondo nos tenemos que perder el respeto unos a otros. Eso hay que argumentarlo. Eso hay que explicarlo. Porque si no, de repente, nuestra ausencia de utopía y la suya nos termina devorando. Muy rápidamente. Cuidado con la corrección política. A menudo la izquierda ha sido incapaz, como les decía, no solamente de reírnos de nosotros mismos, sino también de romper los límites de lo formal. Y resulta que hemos dejado la incorrección política a la derecha. A mí me ha parecido siempre un error que nos riéramos de las torpezas de Trump y compañía, porque les estábamos haciendo crecer. En el fondo había un elitismo de universitarios que mira que mal habla, mira que no sé qué, y mucha gente decía, pues yo soy así. Y por tanto, fíjense ustedes, a veces hay una crítica, ¿no?, torpe, que en el fondo está entregando una cierta normalización y una cierta incultura a que sea representada solamente por la derecha. Y eso es un profundísimo error. Otra idea esencial, dos minutos. Otra idea, pues muy brevísimo. El jefe de la patronal francesa hace 8 años, telegráfico, ¿no?
Hace unos años el jefe de la patronal francesa dijo que había que sacar de la Constitución francesa todos los artículos que había colocado ahí el Consejo Nacional de la Resistencia, que es el que escribe la Constitución francesa del 46. Son los antifascistas los que meten en las constituciones todos los elementos que también están en la Constitución argentina, todos los elementos que incorporan los derechos sociales. Había la derecha, se había convertido en fascista, habían perdido la guerra y por tanto tuvieron que asumir. Ahora se sienten fuertes y quieren sacar de nuestras constituciones todos esos derechos. Cuidado, que hay una cosa conceptual que no estoy un poco de acuerdo con dos cosas que se han dicho en la mesa. Miren, no han vaciado el Estado, han mutado el Estado. El modelo neoliberal se hace fuerte a partir del 73 con el bombardeo del Palacio de la Moneda, donde Pinochet va a llamar a los Chicago Boys, que van a plantear que el desarrollo de la economía tiene que ser sin sindicatos y sin derechos de los trabajadores. Luego continúa en el 78 con Juan Pablo II, que el señor tenga en su gloria, donde le rompe la columna vertebral a la teología de la liberación y coloca en su lugar a los legionarios de Cristo y al Opus Dei. A los legionarios de Cristo, ¿no? Con el padre Maciel, un pederasta, un tipo que hace cierto eso que yo siempre digo, que estudié en un colegio de curas y que no sé qué me daba más miedo, si los curas que me golpeaban o los curas cariñosos. Ahí fíjense ustedes, 73 Chile, 78 Juan Pablo II, en el 79 Margaret Thatcher, en el 80 Ronald Reagan, en el 81 Helmut Kohl y en el 82 Felipe González como un responsable de la socialdemocracia internacional que ya ha asumido el neoliberalismo como un principio de funcionamiento de las izquierdas europeas. Quiero con esto plantearles que va a ser desde el aparato del Estado que van a cambiar las cosas. Hoy, el mayor negocio neoliberal es tener el aparato del Estado. Pero ¿qué negocio puedes hacer de 60.000 millones entregados a la banca en un rescate si no tienes el aparato del Estado? Es decir, el aparato del Estado hoy se ha convertido en la herramienta de ellos. Ellos saben que hay crisis económica. Necesitan el aparato del Estado para ahondar en el beneficio y para tener al ejército y a la policía, a las cuales les han dictado cuál es la nación que tienen que defender en nombre de su honor, para salvaguardar nuestro enfado cuando están vaciando nuestras arcas. Yo tuve una discusión con John Holloway, muy fuerte, porque él decía que no podemos acudir al aparato del Estado porque nos devora. Yo decía, sí, es verdad, nos devora, por eso necesitamos vacunas. Pero sin el aparato del Estado es imposible que transformemos nada. Yo sé que el Estado es parte del problema y parte de la solución, que estoy absolutamente claro al respecto. Pero si no tenemos el aparato del Estado, olvidémonos de nada. Eso es lo que nos quieren, que estemos en los movimientos sociales, en las calles. Es que ellos tienen todo. Y no se olviden de una cosa esencial. Cuando ellos están en el gobierno, utilizan el aparato del Estado a su favor. Y cuando no están en el gobierno, siguen teniendo poder. Es la discusión de Kautsky con Lenin, en un libro famoso donde el pobre Kautsky quedó para siempre catalogado como el renegado Kautsky. Kautsky le está diciendo a Lenin, me estás asustando a la gente, deja de fusilar a los Romanov, no hagas esas cosas que están feas, ¿no? Y entonces Lenin le dice a Kautsky, eres un idiota. Y Kautsky no era cualquier persona, ¿eh? Kautsky era el albacea de los textos de Marx. Es el que los va a elaborar después de Engels. No era cualquier tipo. Pero claro, Lenin le dice, tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Néstor podía tener el gobierno, pero no tenía el poder. Igual que Cristina, no nos engañemos. El poder lo tienen ellos. Ellos siguen teniendo los bancos, los medios de comunicación, sectores del ejército, las relaciones internacionales, la diplomacia, las relaciones con Basilea. ¿El qué? Claro, la justicia, los bufetes de abogados. Si es que lo tienen todo. Es que lo tienen todo. Y por eso decía que es muy importante que entendamos que tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Incluso el aparato del Estado, como les quería contar antes, no es que sea el Estado el Consejo de Administración de la burguesía, pero sí que tiene sesgos. ¿Y saben ustedes de qué depende que esos sesgos se conviertan en reales o no? De la correlación de fuerzas. Por eso mi planteamiento es un planteamiento posmarxista o de algunos marxistas que dicen, es verdad, el Estado es lo que utiliza los sectores dominantes para hacer valer su dominación. Pero cuidado, lo hacen valer porque el Estado heredado tiene ese sesgo de clase, de género y de raza, que son las tres grandes opresiones, pero lo van a actualizar solo si no estamos en la calle.
si la correlación de fuerzas les sirve. Si ustedes, las mujeres, hubieran estado más en la calle y con más contundencia, el resultado de esa negación del Senado de la ley de interrupción voluntaria del embarazo cambia. Dense cuenta ustedes. ¿Tienen sesgo? Sí. ¿Tienen las leyes? ¿Tienen el Estado? Sí. ¿Tienen los medios? Sí. Pero si las mujeres se plantan y tienen el apoyo de los hombres, cambia. La correlación de fuerzas es lo importante, es lo que nos enseñó Marx, es lo más importante. Por tanto, no cabe en este aspecto ningún tipo de fatalismo. Estoy un poco cansado, están ustedes, me van a perdonar, un poco llorones. Están ustedes un poco llorones. Sí. No nos representan, Juan. Bueno. Los llorones a todos. Ya, pero hay un problema de fondo, ¿no? Y es que, coño, o sea, yo estaba siempre deprimido con dos países, con México y Colombia, donde a la gente le mataban 200.000 muertos. ¡200.000! En México, es una cosa que oyes las cifras y dices, ¿cómo? ¿No? ¿De qué estamos hablando? ¿No? O Colombia, donde veías que gente me la presentaba y yo, no me presentes más gente porque vuelvo y los han matado, no puedo soportarlo, ¿no? Y ahí están, ¿no? Ahí están que han dado la vuelta, ¿no? Estoy muy cansado, créanme, de los discursos apocalípticos, tanto de la academia, que hace discursos sin salida, como de la política, que lo presenta todo como un escenario no way out, ¿no? Donde no hay salida. Porque esos discursos apocalípticos que no tienen salida se convierten en reaccionarios. Se convierten en reaccionarios. Le pasa a veces al ecologismo, que cuenta las cosas de una manera tan tremebunda, y tienen razón, porque estamos al borde del colapso, pero... De repente, el escenario que cuentan es tan tremebundo que aplicas el dicho castellano de que cuando pienso que me voy a morir, pongo la manta en el suelo y me echo a dormir, ¿no? A que voy a morir, pues me voy a echar un ratito, ¿no? Es decir, claro, es decir, que cuidado con esos discursos sin optimismo, porque entonces estamos perdidos. No significa una ingenuidad absurda, no. Seamos pesimistas esperanzados o seamos optimistas trágicos, ¿no? Pero no perdamos el elemento optimista porque estamos perdidos. Lo que diferencia una persona progresista de una persona conservadora es que las personas progresistas confiamos en los demás. Por eso las personas conservadoras necesitan a los Macri, a los Berlusconi y a los sinvergüenzas, porque les justifican en su odio a los demás, en su egoísmo, en su falta de empatía. Es la que diferencia a unas personas de otras. Y termino. Termino de verdad. Termino de verdad. Les invito a que piensen ustedes en la diferencia entre Twitter y Wikipedia. ¿Por qué Twitter es un basurero y Wikipedia es la mejor enciclopedia del mundo? Y tienen un principio bastante similar. ¿Saben ustedes dónde está la diferencia? En que en Wikipedia hay un núcleo de bibliotecarios que venían de haber colaborado gratuitamente, que son los encargados de mantener criterios de calidad de la enciclopedia. Y pero fíjense, tienen que mantener los criterios de calidad, pero al mismo tiempo no tienen que desaconsejar ni desactivar a los 23 millones de personas que colaboran en la enciclopedia. ¿Saben cómo se solventa eso? Constantemente con un equilibrio inestable. Por eso el partido tiene que ser partido y movimiento al mismo tiempo. Tenemos que ser racionales y sentimentales, consumistas ecológicos, locales y globales. Es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y si hacemos un buen análisis al respecto, podemos aplicar esto que nos enseñó Gramsci, que tenemos que combatir políticamente al adversario en donde sea más débil, pero tenemos que combatirlo intelectualmente en donde sea más poderoso. Así que, amigas y amigos, a estudiar. Muchas gracias por haber estado aquí. Vamos, gracias a todas, todos, compañeras, compañeros, hasta mañana. Mañana la seguimos. Chao, gracias.